Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo los trata la noche de viernes? Yo estoy contando las horas, muchachos, porque creo que nunca había esperado tanto un clásico del sur, nunca había esperado tanto un, un Melgar Cienciano. Ya quiero que sea mañana. No, no sé si les pasa a ustedes, no sé si les pasa a ustedes, quiero saludar a todos los que están ya conectados. Y a los que también se van a conectar más adelante. Y a los que ven en diferido el directo también los quiero saludar. Pero no sé si les pasa. Que ya quieren que sea mañana, o sea, bueno, igual se entiende un poco, se entiende un poco porque vamos casi tres semanas sin, sin ver a Melgar. Bueno, básicamente 16 días desde que fue el último partido. Recuerdo que lo mencionábamos, no estoy seguro si el dato es exacto, pero pasó una buena cantidad de tiempo. Pero no quieren que ya sea mañana 4 y 45 de la tarde porque hay mucha expectativa por este partido. Melgar viene en una previa medio, medio picante para el equipo rojinegro, ¿sí? Por todo el tema de, de Marco Valencia que lo vamos a repasar ahora. Porque quiero escuchar sus opiniones y esta vez no solamente va a ser un video en donde va, va, vamos a escuchar a Marco Valencia, sino que vamos a escuchar a Ricardo Betochi, ¿sí? El administrador. Porque en este canal tampoco es que solo veamos un solo lado, ¿no? Quiero escuchar la otra parte. Quiero escuchar lo que dijo Rick, eh, Ricardo, el administrador, eh, para luego entender por qué, qué fue lo que dijo Marco Valencia. Vamos a repasarlo porque es un tema importante. Este. Ayer estaba escuchando, por ejemplo, el programa de radio en, en contacto sur de Daniel de, de Carlitos este alpaca también creo que está Miguel este y, y, y Daniel mencionaba y hablaba hablaba fuerte la verdad bien bien Daniel me gustó mucho el programa estuvo muy interesante desde ya los invito a que lo vean tiene un programa de radio ustedes lo pueden ver entran al, al Twitter de, de Daniel y siempre pone el link para que lo puedan escuchar y él hablaba no que hay una interna o que posiblemente pueda haber una interna eh, en Melgar donde no, eh, las cosas pueden que no estén muy bien, y, y bastante interesante. Y quería, quería contar eso, mencionar eso. Yo, yo no tengo información, ni mucho menos, ¿no? Pero es raro que eh, Marco Valencia salga, ¿no? A hablar en conferencia de prensa un día dos días antes de un partido. Eh, así, ¿no? Así y, y, y directamente, mandándole directamente eh, ¿no? este, dardos a la dirigencia. Es raro, es raro muchachos, pero quiero que escuchemos ambas partes y terminemos de sacar una conclusión definitiva o, o en, eh, por lo menos entender el porqué de esta situación. Desde ya les digo, para mí esto no es algo reciente, para mí lo de Barco Valencia viene por acumulación de situaciones. Para mí no es algo que pasó entre semanas ni, ni tampoco tiene que ver algo con los partidos de Cinciano y Bochancas. Para mí tiene que ver con algo que ya viene desde atrás porque... Parece, parece, simplemente me parece. Pero bueno, lo vamos a conversar. También vamos a hablar del partido con concienciano, obviamente, el 11, toda la pinta de la información que ha salido, ¿no? Del, del, del periodismo arequipeño, que blando estaría perfilándose como titular. Básicamente, eh, muy parecido a lo que... Uno pedía, ¿no? este, ni, ni Kenji ni Cáceres, sino Blando. Vamos a, vamos a hacer también la alineación, vamos a repasar también un poquito a Cinciano, un poquito la tabla, un poquito los resultados de esta fecha, ya ganó Alianza, por ejemplo. Mucha gente lleva los chancas, ¿vieron? A mí me sigue sorprendiendo bastante eso, gente. ¿Vieron la cantidad de gente que lleva los chancas al Estadio Nacional? Es, es bastante. Y todos con su camiseta. A mí me llama poderosísimamente la atención. No es normal. No, no, no quiero demeritar, por supuesto, a la gente de los chancas ni, ni bajarles el precio. Pero es raro, muchachos. Es raro, es raro. En fin, ¿cómo están? Los voy a ir saludando. ¿Qué tal? Edgar dice, hola. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal? Ah, hoy. Hoy. Hoy sorteamos entradas para el día de mañana, muchachos. Un occidente. Un oriente. Este, para los eh, miembros. Miembros participan por Occidente y Oriente. Dos entradas. Y, y también para la gente del chat. Dos sur. Dos sur. Esto también. Esto también. Quiero comentarlo. Llega gracias. <laughs> metía. Me hablaba el jeque, el jeque que metía auspicios. Jeque. ¿no? Eso también llega gracias. Las entradas también llegan gracias al jeque. Que también muy amablemente. Ya en el anterior stream lo, lo vieron. Este. Quería apoyar. Quería apoyar con las entradas para sortear a la gente. Así que dos para miembros. Occidente, Oriente y se van a sortear dos sur para la gente del chat. Si sí, la gente del chat esta vez por primera vez en el canal no va a quedar relegada. No va a quedar relegada por, a, para... Para. Eh, en los. En los, mejor dicho, en los sorteos. Así que eso será un poquito más adelante. Tampoco lo quiero hacer muy largo, pero quédense hasta el final porque vamos a sortear entradas así que los que se queden hasta el final los que ya sean miembros quédense hasta... recuerden que tienen que estar presentes primero y principal segundo cuando se trata de sorteo de entradas tienen que estar acá en Arequipa indefectiblemente o sea no hay forma de que vivas en no sé Cusco, Lima, Puro, Trujillo eh, Huancayo, donde sea, o vivas en el extranjero Y quieras llevarte una entrada, no tendría ningún tipo de sentido A no ser que se la puedas regalar a alguien Directo de tu familiar, y si quieres hacerlo así Bueno, está perfecto, pero A ver, este Lo ideal es que vivas acá en Arequipa, así que Va a haber, va, va, va a haber sorteo Va a haber sorteo y va a estar bacán Vuelve la ruleta, vuelve la ruleta Y para la gente del chat va a ser un tipo diferente de sorteo Porque eh, es imposible tener a tanta gente en una lista como tengo a los miembros, ¿sí? Va a ser diferente, para los miembros va a ser con ruleta Para los del chat va a ser de una forma diferente ¿Qué fue? Dice reportero del balón Buenas, mis estimados, dice Piero Choque ¿Cómo estás, Piero? ¿Qué tal? Buenas, buenas Ya son las nueve, comencemos Claro, claro, Anderson, tienes razón eh, yo siempre intento ser puntual en ese sentido. Me gusta la puntualidad. Así que nueve, nueve Si me paso un minutito o dos minutitos sepan, sepan entender. Pero si pongo uno ahora que comience el directo siempre cinco minutos antes. Arranca. A, a, arranco para aprender para que la gente se pueda sumar. A ver, Anthony dice. Buenas noches, JD. Es increíble cómo los de Cienciano se agrandaron por estar en los primeros puestos. Después de tantos años, el equipo de media tabla que llevamos casi 30 partidos. <laughs> el equipo de media tabla al que le llevamos casi 30 partidos de ventaja. Sí, es verdad, ¿no? Pero es interesante, o sea, por fin, ¿te das cuenta, Anthony, que esta vez, por más de que siempre, siempre queremos que a Cienciaño le vaya mal, obviamente, eh, pero es una parte buena, una parte positiva de que ellos estén ahí arriba peleando, es que el, el clásico toma una envergadura distinta, ¿no? El, el clásico del sur tiene un poquito más importancia, porque claro, sin Melgar. El año pasado recuerdo. No me acuerdo en qué posición estaba Cienciano, les soy sincero, pero supongo que estaba por de delante nuestro porque fue el primer partido que ganamos básicamente eh, en, aquella, en aquella temporada cuando asumió Mariano Soso en uno de sus, sus primeros partidos básicamente, ¿no? Tercero, cuarto partido de Mariano. Pero nosotros estábamos muy mal abajo, yo seguramente estaba un poquito por ahí, pero esta vez si Melgar le gana, Melgar, ¡paj!, Lo empata, en lo que ya lo he repetido un montón de veces, ¿no? Para ellos es un gran arranque. Porque los, sus años pasados han sido bastante malos. Y para Melgar ha sido un arranque bastante deficiente, ¿no? Bastante. Como dije, tambaleante. Porque, recordemos todo, ya, ya pasó bastante lo de Pablo de Muno y Ahora estamos en otro tema. Pero con otro arranque, Melgar estaría en, en totalmente otra posición. Porque ustedes ven que ganamos dos partidos y ya nos ponemos ahí. Así todo, así todo, ganando dos partidos en las dos últimas fechas con Valencia, estamos ahí y podemos empatar a Cienciano tranquilamente en la tabla. El que ya nos pasó, me parece, que es este. Comerciantes Unidos, que acaba de ganarle a, a Garcilaso. Increíble, ¿no? Lo de Comerciantes Unidos, un equipo que para mí era un desastre. Lo que vi contra Melgar fue muy malo, muy, muy malo. Lo nuestro fue peor. Lo nuestro fue peor, eso hay que decirlo. Aqu aquella fecha, el último. A ver, lo, lo, fue el último partido de Pablo de Muner, ¿no? Creo que sí, me parece. Eh, pero, bien, lo, Unión Comercio, eh, Comerciantes Unidos, ¿no? Interesante. Mañana ganamos 3 a 0, dice el reportero del balón. Ojalá, ojalá. Desde ya les digo que la alineación que se está manejando es muy ofensiva, gente. Muy ofensiva, es una alineación muy ofensiva. Con Bordacar, con Martínez, con Blando, con Cuesta adelante. Sí, Archimó mantiene la posición, creo que es el recontra titular, el recontra fijo de Marco Valencia. Es el gran jugador de la era Valencia para mí, en mi opinión. Eh, Jean-Pierre Archimbo es el gran jugador de la Era Valencia. Que podría extenderse inclusive hasta el partido contra los Chancas, ¿no? De visita. Y me parece que enfrentamos a los Chancas a la una de la tarde. Ahora lo vamos a confirmar, pero qué horario espantoso para ver fútbol. Pero bueno, imagínense, tengo que hacer una, una previa a mediodía. Rarísima. Pero bueno, en fin, ahí estaremos. Buenas noches con todos, dice Juan Carlos. ¿Cómo va la venta de entradas? Ah, también lo vamos a repasar. Este, le preguntaron a Daniel, a Daniel Rodríguez Hinojosa. Todos lo conocemos. Este. Le preguntaron por la venta de entradas y él mencionó que iban más o menos unas 6.000 o 7.000, no me acuerdo el número, pero me parece que entre 6.000 o 7.000 sin contar abonos. Yo creo que para ma mañana la gente va a comprar muchas entradas. Yo creo que la gente siempre compra un poquito tarde, inclusive Melgar sacó una promoción. No una buena promoción, sino un descuento, mejor dicho, un descuento del 10% para los que compraban el 25 y el 26. Para evitar esto de que compren todos a, la a última hora o que compren todos este, en, en boletería del estadio. ¿Por qué, le, ¿Por qué les digo esto? Para la gente que compra a último momento. Yo sé que cada uno tiene, tiene cosas que hacer y que ve sus tiempos y que por ahí si le conviene comprar a última hora está perfecto. Entiendo, cada uno es libre. Pues es un Perú es un país libre, ¿sí? Nadie te obliga a nada. Pero... Te evitas hacer la cola muy temprano en el estadio, porque hay cola, yo he visto la cola de boletería. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Puedes hacerlo en 3-4 clics. Tienes tu entrada. La llevas en tu celular. Puedes imprimirla. Llegas a la hora que desees. Bueno, si quieres un muy, muy buen sitio. Tienes que tomar, obviamente, tus precauciones e ir este temprano. Pero si la verdad estás bastante cómodo viendo, digamos, en un occidente o un oriente lateral. Llamémoslo así. Puedes ir a la hora que media hora antes está perfecto para que veas el calentamiento, para que puedas estar y disfrutar de la fiesta del fútbol, lo que es la previa. Y ya no yo recomiendo realmente comprar vía vía online, mucho más sencillo, gente, muchísimo más sencillo. Pero como les digo, si mañana hay un empuje de 2, 3k en entradas, es decir, 2000, 3000 entradas, podemos estar llegando a los 10.000. Para mí llegar a 10.000 es un muy buen número, gente. Para mí llegar a 10.000 es un muy buen número. Eh, recuerden que siempre en la Unsa lo que más se llena para mí es este Occidente. Occidente, la gente, la gente que va a Occidente es fiel. Sí, es, es una gente fidelizada la gente que va a Occidente porque es la tribuna que más se llena. Ya desde hace bastante tiempo que voy al estadio y veo que Occidente realmente siempre, la parte de arriba, la parte de abajo está... Es un buen número de gente, ¿sí? hay un buen número de gente. Vamos a ver qué, qué tanta cantidad de gente trae también la visita. Si hablaban de números exorbitantes, para mí no, no, no... Si traen 500 personas es un montón. Vamos a ver. Si traen 500 personas, de verdad, les digo, es un montón. Pero vamos a ver. Dice Neko Rolly. Hola, hola, Neko. No te olvides quedarte hasta el final. Veo que eres este, miembro del canal. Vas a participar por dos entradas. Eh, bueno, por, por las dos entradas, ¿no? Un occidente y un oriente. Dice... Hola, P. Pues, Serrano Walter. Dice una pregunta. ¿Qué pasaría si Hader ya no desea ser dueño de Melgar? ¿Quién sería el nuevo dueño y qué pasaría con el equipo? Bueno, a ver. Este... Hader es el máximo acreedor, ¿no? Tiene la, la mayor cantidad de creencias en Melgar. Básicamente eso lo hace dueño, no quiero hablar en tan difícil tampoco, tampoco sé mucho del tema, o sea, soy muy técnico en el tema, mejor dicho. Eh, básicamente, ¿qué tendría que pasar? Es un poco complicado que esto pase, te digo, Ronald, porque se ha extendido lo de Hader a unos cuantos años más, así que esto que tú planteas no va a pasar en un futuro cercano. Pero yo entendería que si Hadder decide de un día para el otro, lo cual no lo veo... Para nada probable, y es más, no sé si legalmente pueda. Este, tendríamos que conversarlo con una persona que entienda un poquito más del tema, pero entiendo que pasaría a, a los socios o a, al siguiente, ¿no? Eh, en cuanto a porcentajes en acreencias, me entendería que pasaría eso, pero no va a pasar por ahora. Sí, se ha extendido un plazo para el pago de la deuda que se tiene con él, por ende, va a continuar siendo, básicamente, como yo le digo, el número uno de Melgar. Eh, así que tranqui, esos pensamientos o esas dudas podemos tenerlas, pero para más adelante, mucho más adelante. Quédense tranquilos que Hader va a estar en el gar unos cuantos años más. No se olviden que Hader está haciendo una inversión muy grande en infraestructura que todavía no se todavía no se inaugura, que es el car tiene que disfrutar del car de alguna forma también tiene que disfrutar del fruto de su trabajo o de su inversión eh, se van a poner nuevas luces en la unsa entonces va para largo gente va para largo quédense tranquilos que Hader eh, va, va a seguir en Melgar va a seguir en Melgar los próximos años buenas noches con todos feliz día es cierto Hernán feliz día de Pascua estamos haciendo un directo en Viernes Santo es verdad en lugar de estar viendo no Jesús de Nazaret o, o La Pasión de Cristo. Estás acá hablando de Melgar y de la previa contra, contra Cienciano en la previa del partido de, del clásico del sur. Dice, hola JD, más facha que de Tier?" Vi un comentario en la publicación que puse. Me decía, ¿qué hay de más facha de Nemostier o JD? <laughs> ¿Qué pregunta es esa? Obviamente yo, obviamente yo. Que la gente, ¿qué, qué, qué, qué preguntas hace? Bueno. Buenas noches, gente. Dice Sebastián Jara. Dice Coco, quería ver el envío anterior, pero no se ve el chat. ¿Así? ¿Ah, Qué raro, este, sí, eso no, normalmente cuando tú pones este, un en vivo anterior, por lo menos en el celular tienes que deslizar hacia un costado y te sale el chat. Ahora, si, si no sale, debe ser un tema de YouTube, porque yo a veces repaso o veo algún tema que quería ver, no sé, un tema de iluminación o el tema de audio o, o de cómo se ve y repaso los en vivos y se puede ver el chat. Me parece raro, puede que sea un tema de YouTube. Porque yo no he desactivado nada. No he desactivado nada. Y en todo caso, lo chequeo, lo chequeo, Edgar, este, eh, en una próxima emisión para ver que todo esté en orden. Sí, gracias igual por, por comentarlo. Melgar vs. Cinciano no es clásico, tira por acá. Ferenx, Mario Villamonte Rojas. A ver, Cinciano tuvo solo una buena campaña en todos estos años, lo que denota suerte. Melgar viene peleando campeonatos desde el 2014. No hay forma de ser rivales. Hay gente que argumenta eso. Y la verdad. En cierto punto, podemos entenderlo y hasta podemos debatirlo, pero yo también es cierto que dije que tiene que haber muchos condimentos para que dos equipos se conviertan en, en clásico, ¿no? Porque cuando jugamos con Cristal también surge el debate si es un clásico moderno, si hay algún tipo de rivalidad. O sea, es, es un lindo enfrentamiento frente, frente a Cristal, gente, pero no lo convierte en clásico. Ahora, contra Cinciano, creo que son los dos más grandes, ¿no? este Equipos que no son de Lima, ¿sí? Eh, equipos de. de... De provincia, tanto de Arequipa, una ciudad muy grande, la, ciudad, la, la segunda ciudad más grande del Perú, en, en importancia, mejor dicho, en importancia. Luego tienes a, a, a la gente del Cusco, con Cienciano, que también es una ciudad muy, muy importante ¿no? en, en el Perú. Y a ver, Cienciano saca relevancia, o saca, se sale un poquito del grupo de los demás equipos, bueno, lo de Melgar ya está claro, porque en todo lo que tú 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 averigües, veas puntos en liga a partir de, de desde que ya no se cuenta amateurismo y todo lo demás o sea va sacando la lista que vaya sacando melgar siempre está cuarto no entonces saca saca una diferencia por sobre el resto pero lo de ciencia no tiene que ver con las dos estrellas internacionales que tiene copa sudamericana y recopa sudamericana no en ese sentido, ni Alianza, ni la Unicristal, ni nadie le puede decir nada a Cienciano cuando hablas de torneos internacionales, porque ellos la consiguieron, ¿sí? Es un hecho, no lo puedes refutar. En las vidrieras de Cienciano, si vas al club en el Cusco, tienes la Sudamericana y tienes la Recopa. En ese sentido, extraes a los dos más importantes. Y por ahí puede haber una, una cierta competencia para ver quién es el, más, el, el mejor del interior, o el, el más importante, o el más grande, o el cuarto grande, si quieres, porque la gente de Cienciano también pelea por ese puesto. Y, y por ahí creo que va, por ahí creo que va. También puede haber, puede haber también una rivalidad entre la gente de Arequipa y la gente de Cusco, lo cual no se da mucho, no se da mucho, pero bueno. Eh, sí, a, a, es difícil argumentarlo, ¿no? Sacarlo porque... Melgar le saca más de 30 partidos, creo que de diferencia en, en, el, en el mano a mano. Cuando se enfrentaron en un torneo internacional, Melgar lo ganó. Eh, empatamos cuatro partidos más y, y, y el número de empates es mayor a la, a la, a la cantidad de victorias de, de Cienciano en, en el Clásico del Sur. Los últimos años, Melgar ha estado dominándolo básicamente a Cienciano. En, 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 el año pasado le ganamos los dos partidos, ¿no? Sin ir más allá. Estando muy mal en la apertura y en un clausura que hicimos las cosas mucho mejor. Pero. Eh, hay que, hay que avivar ese clásico, porque a mí me gusta que, que Melgar tenga, tenga una rivalidad con un equipo que no sea Alianza, La U, Cristal. Sí, yo sé que es lindo también la rivalidad contra estos tres. Es muy picante por un tema de Arequipa Lima, ¿no? Por, por un tema de Capital contra Arequipa. Es lindo, es bacán. Es cierto que también tiene una... Hinchada. estos equipos tienen un hinchada mucho más grande eh, por lo cual lo hace un poquito más mediático la, la, la prensa le toma muchísima más importancia sobre todo cuando es Alianza y La U yo creo que a Cristal lo deja un poquito relegado yo creo que a Cristal todavía lo deja un poquito relegado pero pero hay que trabajar este clásico gente también parte de nosotros ¿sí? y mucha gente en redes se ha dedicado y me gusta y saludo a toda la gente de Twitter, de Facebook, no, bueno, también, también, la gente de Facebook, en darle color y darle picante a este clásico. Porque si hay eh, boca a boca, o sea, si hay notoriedad en redes, va a ser más interesante, va a ser mucho más interesante. Y deportivamente hablando, Ferenx. Realmente es importante este partido, porque Melgar, para Melgar sobre todo, y para Sincero también, porque si le gana a Melgar, eh, le saca seis puntos de diferencia, porque si le gana a Melgar en la tabla... Vamos a repasar la tabla ya, para hablar ya de deportivamente, hablando, o sea, hablando de fútbol, ya más allá de otros argumentos que podamos, podamos comentar. Mira, chequemos, chequemos. La U todavía no ha jugado su partido. 8 puntos, todavía está por jugar esta fecha. Cristal tampoco ha jugado el que ha ganado y, el que ha, ganado y ha jugado su, par su partido de Comerciantes este, Unidos, que está con 17. Ya lo pasó a Cienciano, es decir, si Cienciano pierde mañana, ya pierde definitivamente ese tercer lugar, lo cual, lo de una, un empate y tres victorias para Comerciantes Unidos. Y, y realmente esto me llama muchísimo la atención, pero bueno. Cienciano está con 16. Alianza ganó ya jugó su partido y está con Alianza está bastante relegado sin ir más allá Melgar si sí gana mañana lo pasa Alianza y lo pasa Cinciano o lo empata Cinciano y creo que si hace un, saca una buena diferencia puede pasarlo en diferencia de goles sí puede pasarlo dos goles de diferencia ya lo estaría pasando me parece eh, entonces deportivamente para Melgar es muy importante este partido o sea es clave meteríamos tres al hilo eh, en los últimos cinco partidos estaríamos invictos con cuatro ganados y solamente un empatado, ¿sí? Lo ven acá, tres ganados, un empatado ganando. Mañana serían cuatro ganados, un empatado en los últimos cinco. Y pasaríamos directamente a estar entre los cinco primeros de la liga, ¿sí? Eh, de la apertura. En un arranque muy malo, ¿sí? En un arranque muy malo de Melgar. Muy, muy malo. Y lo estaríamos ya, o sea, básicamente empatando en puntos a Cienciano en un arranque casi ideal de ensueño para ellos porque normalmente reconoces, reconoce o sea sabemos que, que sincero el año pasado andaba por 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 y nunca entre los 5 primeros no y nunca entre los 5 primeros o sea pudo haber estado en algún momento quizás no tengo el dato pero no peleaba campeonato sincero ni el año pasado ni en la apertura ni en la clausura Siempre era el equipo que podía amargar al, al otro ¿sí? Siempre era el equipo que podía amargar al otro Pero no, 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 no peleando No peleando este, el, el, el campeonato A Cristal le cayó muy mal La derrota contra nosotros, vean que era Cuatro, cuatro victorias seguidas Y la, el, la X de acá es, es la nuestra, genial Han llorado como tres semanas Seguidas, todo, todo, o sea Pasó el partido, dos semanas después seguían llorando Una cosa increíble, pero por eso te digo La verdad, es muy importante el partido de, de, Del día de mañana Para Melgar es muy importante, lo saca de este puesto Medio, digamos, este, expectante Como que para entrar No mediocre, me parece que mediocre es estar entre 10 y 12 10 y 13, y ya hacer un desastre Es estar en 16, 17, 18 Este, pero lo pone ahí entre los cinco primeros, muy importante el partido de día de mañana para Melgar, empatar les digo, no, fue, no sirve, el empate es un mal resultado muchachos, porque nos deja igual, ahí, con, con Huancayo con Cusco, no llegamos a los cinco primeros Alianza no seguiría este, pasando en puntos Cienciano, tampoco le sirve tanto, porque, no, bueno, aunque no sé no sé, no sé para la gente de Cienciano sacar un empate en Arequipa, tampoco lo veo tan mal, seguirías manteniendo tu invicto eso es importante también para ellos seguirías manteniendo tu invicto empatarías a comerciantes unidos teniendo una mejor diferencia de gol no veo tan mal el empate para Cinciano y la verdad para mí es una incógnita de cómo va a salir a jugar eh, el día de mañana el equipo de Cusco porque no sé si va a salir de tú a tú no sé si va a salir a atacar a Melgar eh, o no sé si va a salir a aguantar atrás y aprovechar los espacios para una contra eh, eso sí gente para mí va a ser muy interesante lo que pueda hacer Cinciano mañana <coughs> con un Melgar aparentemente me, aparentemente muy ofensivo, muy ofensivo. Así que, te digo, deportivamente es muy importante el partido del día de mañana. ¿Irás a la caravana rojinegra mañana? No, 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 no. Voy directamente al estadio, gente. Voy directamente al estadio. No, no estaré en la caravana rojinegra. Dice, porque hay mucho purimeño en Lima y se respeta que tengan identidad los bancos? Sí, sí, pero es raro. A mí me sigue resultando raro, de verdad. Eh, sí, uh, ojalá, ojalá. Y ojalá siga la racha con los sorteos, es verdad, es verdad. Bien, JD, por fin unas para el pueblo, dice Sí, sí, por fin unas para el pueblo. Hola, JD, dice el micrófono, de los, el micrófono de JD. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Anthony dice, saludos cordiales, mañana gana Melgar 3 a 1. Te amo mucho, Melgar. Te amo mucho, Melgar. Puntazo de, de Munner. Un villano, ¿no? En ese momento y ahora. Podemos decir que fue un puntazo lo de comerciantes, ¿no? Interesante. Iñigo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vuelve, vuelve. Vuelve, Iñigo, al chat. Qué bueno tenerte acá. Regresé renovado y empilado. Regresé renovado y empilado. Qué bueno que estés acá. Qué bueno que estés acá. A ver, dice Yona. Sincero, no defiende bien. Así como comerciantes están arriba por ganarles a puro muerto. Bueno, eh, Yona es muy directo siempre en sus comentarios. Entonces, pero ojo. ¿Te parece alianza puro muerto? Porque le ganó alianza. Le ganó Alianza, gente, le ganó Alianza eh, En su último partido le ganó Alianza Y a mí Alianza no me parece un muerto Me parece un rival de cuidado, porque tiene jugadores Ahora que no funciona el sistema, que quieren jugar con carrileros Y se hagan un desastre con los carrileros Y aún estén encontrando el equipo Es otra cosa, pero no me parece un muerto Alianza No me parece Dice, un mes de mierda Pero mañana que traigan la colita juguetona <laughs> Ojalá No sé, no sé Si ustedes, este, no sé si bancan esto pero medio que veo un poquito. Entiendo que queremos picantear y está perfecto. Y he saludado a todos los que lo están haciendo. Pero siento que, como en los últimos años hemos venido con muy buenos resultados frente a Cinciano, estamos un poquito pensando que el partido de mañana va a salir positivo para Melgar. Y ojalá no nos llevemos la sorpresa, ojalá no nos llevemos una sorpresa. Porque, sinceramente, yo también espero un buen resultado de Melgar, de verdad. Sobre todo porque está Marco Valencia al frente, ¿sí? Sobre todo porque creo que es una buena noticia que Valencia continúe al frente del equipo porque se lo vio a Melgar muy cómodo con él. Segundo tiempo contra DT y todo el partido. Bueno. Cierto que nos pelotearon, pero jugó bien Melgar contra, contra, contra Cristal en los primeros 25-30 de, de aquel partido. Y, y ojalá podamos continuar en, ese, en esa línea, ¿no? Con, con Marco, eh, a la espera del, del cuerpo técnico y del entrenador. Pero eh, ve, ve, veo mucho optimismo y está bien, entiendo, entiendo. Ojalá nos vayamos a ver una sorpresa con este cienciano, ojalá que no, ojalá que no. Yo solo pido que ganemos y no llueva, si no fallezco, dice. <coughs> Y si JD decía que Comerciantes era lo peor de la liga, tan mala la liga y la tenemos arriba, mamita. Es que de verdad, o sea, más allá de esto, claro. A ver, a ver, me voy a hacerme cargo. Eh, no he visto más partidos de Comerciantes Unidos, pero lo que vi de ellos de local, de local contra nosotros, fue bastante pobre, gente. Fue muy, muy malo. Muy, muy malo. Eh, y ahora está. Aunque. A ver, Garcilaso, muchachos, Garcilaso, ¿dónde está? Eh. Le ha ganado al número 16 de la, de la tabla, también, ¿no? O sea, en, en, en eso hay que, hay que ser serios. Le ha ganado al número 10, 10, 16. O sea, lo de Deportivo Garcilaso en la Liga 1 es muy malo. Es cierto que clasificó a la Sudamericana, que es algo muy positivo para ellos, pero es un desastre en, en Liga 1, Deportivo Garcilaso. Eso sí, eso sí. Hola JD, dice, mañana se golea, de ley, ojalá, ojalá Buenas noches JD, dice Matías Jimmy Prieto, aún no compro mi entrada porque hay fe en que me gane el sorteo Bien, bien, bien Jimmy, bien, está bien, vas a participar en el sorteo Por supuesto, tú participas en el sorteo de Oriente Occidente Así que, ojalá estés con toda la suerte del mundo Compramos... ¿Qué? Compramos tarde porque los sorteos son un día No sé, es mi culpa Está bien, está bien. Se entiende, se comprende. Se comprende, se comprende. <coughs> sería excelente hacer un mosaico. Y sí, sería, sería muy chévere reportero el balón. Pero necesitas un lleno total o por lo menos una cantidad de gente. Y sabes que en ese sentido también facilita mucho hacer un mosaico cuando tienes butaca. O sea, cuando tienes un asiento donde sabes que va a ir una sola persona, pero cuando es gradería, meo, se, se complica un poco. veo que se complica un poco porque la gente mueve por todos lados, el mosaico y se, se complica. Pero sí, sería muy, muy piola. Muy, muy piola. Dice, buenas noches, Oscar Antonio Llerena. Dice, buenas noches, Coco, felices eh, Pascuas, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Vamos, dice Sebastián Zanabria. Un saludo para toda la gente de Rojinegra, tira Marco. Ga, tira. <laughs> Señor, tira su ga. <laughs> Dice, eh, JD Iñigo te abandonó, está haciendo un space en Twitter, lo estuve escuchando toda la hora previa, lo estuve escuchando toda la hora previa antes de, 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 de abrir el, el, el directo, y porque tenía muchas ganas de escucharlo, vi, vi que lo iban a armar y dije, ojalá, oh, me meto para, para escuchar un rato, porque a mí me gusta escuchar de fútbol y escuchar las opiniones, y era, era con gente de Cinciano y con gente de Melgar, dice Anthony. Este, yo, yo viví en Cujo 5 años Y sí que nos tienen un poco de bronca No, Dios, sí Para mí Clásico, Cristal y Cinciano no hay pierde Sí, 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 la verdad Por lo menos los partidos con Cristal siempre son partidos De buen nivel futbolístico Y con Cinciano, como les digo, ahora futbolísticamente Tiene todos los condimentos, de eso no nos podemos quejar Y ahora también he visto que la gente le ha estado metiendo picante Mucho, mucho picante Al, 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 al partido ¿Cuánta gente crees que vaya, vaya al estadio mañana? Como les comentaba, este, Daniel, parece que tiene Daniel Rodríguez y Nojosa, tiene este, información. Si quieren, lo muestro. Lo voy, a, lo voy a buscar para que sepan que es, que es real. Este, él comentaba, me parece que 6.000 entradas ya vendidas sin contar, sin contar este, abonos. Vean. El ambiente del clásico previo el partido es de los mejores en varios años. Genial la 11 es fundamental. Contaba Daniel, le preguntaba acá, out of context, Melgar, le preguntaba, ¿Sabes cuántas entradas vendidas van? Y él, él contestó, no se nota, ¿no? No se nota nada. Ahí está. Eh, como les comentaba, ese es el tweet. Y acá decía: eh, ¿Sabes cuántas entradas vendidas van? Alrededor de 6000 mil sin contar abonos. ¿Cuántos abonos eran los que se habían vendido? Creo que se habían vendido alrededor de 1.500 a 2.000. No tengo, no, no recuerdo el dato exacto, pero si mañana la gente. Normalmente la gente compra tarde. Eso venía el comentario. Si la gente mañana compra tarde, eh, ojalá podamos llegar a los 10K. Ojalá, ojalá. Dice. Comerciantes. ¿Cómo está ni Phantom? Comerciantes se comió 5 de alianza y está en terceros. Totalmente random. Sí, totalmente random para mí. Pero es un equipo que va a estar ahí luego. Pim, va a ir decayendo. Cantado. Está más cantado que Despacito, muchachos. Que Comerciantes Unidos va a ir cayendo. Eh, lo, de, lo de Huancayo también. Yo pensé que le podía hacer algo más a la U. Pero sabía que en algún punto se iba a caer. En algún punto se iba a caer. Porque estos equipos están ahí, pero no terminan de ser. No terminan de ser. Hola, JD. Este. Ya vuelvo, estoy ajustando en un partido. ya va. <laughs> Con las apuestas, Luis. Con las apuestas, Luis está, está ajustando como siempre. Dale, dale, hermano. Dale, dale. Vuelves, vuelves, vuelves. Sí, yo coincido con, con Iñigo, No pasa nada con comerciantes. De verdad les digo. No pasa nada, para mí no pasa nada. Quédense tranquilos que en algún momento se va, va, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. Dice, hola jd Unco, un colega boliviano me comentó que Cristian Díaz rescindió su contrato con Wilsterman como gerente deportivo porque su destino es Perú. ¿Será cierto? Apa la papa. Este, eso, buena pregunta. Mira que lo traes acá a, al debate. Siempre ha sonado Cristian Díaz, por lo menos en el radar de Melgar estado Para mí es un entrenador que realmente me genera... Poco y nada. A mí, de verdad, Cristian Díaz me genera poco y nada. Poco y nada. Pero vamos a ver, parece que se van a tomar más tiempo de lo que esperábamos. Vamos a escuchar ahora a, a, a Ricardo Betochi, porque habló, habló en, eh, en radio, en, parece en Radio Yarabí, en los deportivos. Es media horita, vamos a analizarlo también para hablarlo del tema de. Quiero, quiero saber la opinión de ustedes sobre el tema de, 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 de Marco Valencia. Somos casi 200, bien, gracias, gente. Un montón de gente. Gracias por estar en la previa. Gracias por estar en la previa. Eh, eh, ya estoy aquí como tan <laughs> qué bueno buena 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 vamos a escucharlo sí vamos a escucharlo ya que ya que estamos acá dice a ver dice acá mi phantom mañana gana la rojineri y mi crema vamos 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 qué pasó con rodrigo a ver ah, 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 ah este, buenas gente, dijeron sorteo iré por mi ruda, mañana ganamos de ley, sí, sí, sí hay sorteo más tarde, hay sorteo más tarde se van cuatro entradas, se van cuatro, cuatro entradas saludos JD, nos encontramos con mis hijos en el evento de Melgar, ah Gino Cateriano, por supuesto, estaba entrando al Melgar Fest y este, yo estaba con los audífonos como un, como un tonto porque ni siquiera estaba escuchando música, sino que me había me había olvidado de sacarlos, y fue mi padre el que me avisó, y fue el, mi padre el que avisó no te había escuchado, perdóname, perdóname Gino y sí, sí, qué bueno, qué bueno este, te mando un fuerte saludo, qué bueno que haya este, participado del Melgar Fest. Eh, eh, saludar también a toda tu familia que también estabas con ellos. Te mando un fuerte abrazo, Gino. Un, un fuerte saludo y gracias por apoyar al canal. Eh, me encontré con, con, con Gino, nos saludamos en, en la entradita del Melgar Fest. Así que te mando un fuerte abrazo, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por, gracias por el reconocimiento, ¿no? Eh, gracias por el reconocimiento. Qué bueno que estés acá. Bienvenido, bienvenido. Ah, ah. Rodrigo dice: Mano, estoy feliz. Mi hija nació el 25. ¡No! ¡No! ¡Hincha de Melgar! Y tu hija nació el 25 de marzo. ¡Pero qué alegría! ¡Felicitaciones, este Rodrigo! ¡Qué bueno, qué bueno! Primero y principal. Este, felicitaciones por el nacimiento de tu hijita. que bueno, te mando un fuerte abrazo. Mis felicitaciones. Es ser una de las mayores alegrías que una persona puede tener. El nacimiento de un hijo. Qué bueno, qué bueno. De verdad, creo que el chat te estaban tirando, te estaban tirando toda la buena. De verdad. Este, felicitaciones, Rodrigo. Felicitaciones, qué lindo. Y una fecha maravillosa, hermano. Maravillosa. Mejor fecha no pudo ele elegir tu hijita. Mejor, mejor fecha no pudo elegir. Qué bueno, qué bueno. 500 abonos, no me recuerdes que anduve puteando a la gente en redes. Es una vergüenza solo 500 abonos fue Luis recuerdo que había sido un poquito más qué qué, qué mal qué mal de verdad eh, sí sí me acuerdo que no 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 fue bueno la venta de abonos eh, en ese sentido nosotros estamos en un poquito en el debe no nosotros estamos un poquito en el debe, en ese sentido. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Te gustaría Sanelato a Melgar? Yo creo que a Sanelato lo han inflado un poquito las, la, la prensa y un poquito las redes. Eh, pero es normal que haya un bajón en un jugador que a mí me parece por lo menos interesante, pero ahí hay un poquito de, de humo con él. ¿sí? Ahí lo han inflado un poquito desde redes y desde la prensa. Pero vamos a ver si el chico logra mejorar un poco. Para mí no está en nivel de selección como lo han llamado ahora. Para mí su llamado es un poquito exagerado. Creo que hay otros jugadores que podrían estar, como por ejemplo Iberico, tranquilamente. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué más dicen por acá? Este, bueno, vamos a escucharlo, sí, vamos a escucharlo, porque ya son una y media. Vamos a empezar a escuchar. Eh, dijo, ¿para qué quiero escuchar esto también? Porque obviamente es importante cada vez que habla nuestro administrador. Es importante escucharlo. Te guste o no, te guste o no su rol, su papel, sigue siendo el administrador, y sigue siendo importante escucharlo, sí, porque es el que toma las decisiones en Melgar. Así que indefectiblemente, te guste o no, hay que escucharlo. Eh, es media horita nada más. Y eh, a qué va, porque quiero escuchar esto y luego ver lo que dijo también un Ya hubo video, pero vamos a repasar cortito lo que dijo lo que dijo este Marco Valencia e intentar sacar, porque hay que escuchar a las dos partes. El video fue un poco injusto. Porque no escuchamos a Ricardo Betoche, así que ahora quiero escucharlo, quiero escucharlo, quiero escucharlo, sí. A ver. Vamos. Ricardo betoki le damos el saludo cordial al administrador del FBC. Melgar. Suena buenas abajo, tardes. sí. Ricardo, vamos estás? a intentar este. Hola Jorge, bancar. buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. A, a ti las gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta y la pregunta de cajones: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Sí, se anunció que en una semana en la conferencia de prensa de la Liga Femenina o del equipo femenino eh, se iba a presentar en una semana el nuevo entrenador o comando técnico del FBC Melgar. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué inconvenientes o de repente es que nos vas a sorprender diciéndonos que Marco Valencia se queda como entrenador del equipo profesional? No lo sé. <laughs> a ver, eh, mira, fui claro con el tema de Marco en la, en la conferencia, este nosotros de hecho, vamos a enfrentar el Clásico del Sur el sábado con Marco Valencia a cargo. Uh -huh. eh, tenemos mucha confianza en su trabajo, eso creo que es claro, eh, y esto, esto nos permite hacer un análisis del nuevo comando técnico con calma. Si bien es cierto, hemos tenido algunas opciones bastante avanzadas eh, para, para, para traer un nuevo comando técnico, al ser tan dinámico el fútbol, las condiciones cambian, las situaciones cambian. Y es más, yo, tú decías lo de la conferencia de prensa, yo siempre me cuido mucho por esto, eh, porque por la naturaleza del fútbol, ¿no? Una cosa es afirmar y otra cosa muy distinta es condicionar. Yo uh -huh. creo que fui claro y dije, creo que debería, eh, y es porque conozco en qué uh -huh. medio me muevo. Eh, en esta situación, nosotros hoy día buscamos un técnico y el técnico nos hace un análisis a nosotros también y hace un análisis cosa que la gente no ve, sobre todo de la Liga y del Perú. Y entonces es, 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 una, es una toma de examen mutua. Y, y en ese proceso estamos. Eh, todavía la verdad es que no hemos tomado una decisión concreta. Tenemos algunas opciones avanzadas. Pero como te decía al comienzo, lo más importante es que vamos a enfrentar esto con Marco por ahora. Y, y, y es más, si la siguiente semana la decisión aún no se ha tomado y Marco tiene que enfrentar el siguiente partido como... Eh, jefe de comando técnico del club lo va a hacer. ok, me hablas de algunas. A ver, acá, acá, creo que esta es la parte donde, de donde nace este que Marco cuenta, Marco Valencia cuenta que él se entera vía la prensa de que va a dirigir contra los Chancas. A ver, tampoco me quiero poner de defensor de, de Ricardo Betocchi, pero él dice que si se alarga él estaría, él no afirma que va a estar contra los Chancas, ¿sí? Él no afirma. Eh, a, lo que sí afirma es de que va a dirigir contra Cienciano, que va a dirigir contra Cienciano. Eh, que me parece que lo de, lo de Marco, lo digo y lo vuelvo a repetir, lo de Marco Valencia el día de ayer, no me parece algo que haya sucedido ahora. ¿sí? Tiene toda la pinta de que esto es una acumulación de situaciones que nosotros no sabemos. De verdad se los digo. A mí me parece que no es algo de ahora, porque no creo que salga a hablar así de repente. Eh, por un tema de mala comunicación que creo se podría resolver en la interna. Para mí es una acumulación de situaciones. De verdad se los digo. No tengo información, pero yo creo que es algo que ya viene de, pasando desde hace antes, ¿sí? Desde hace... Más tiempo hacia atrás, no algo de ahora. Acá lo que yo escucho de Ricardo es que si se termina dilatando más, si se termina alargando más, él estaría a cargo. ¿sí? Quizá a Marco Valencia eso, esa parte no le haya gustado, porque quizá él, él, él le gustaría que primero se hable con él y se le diga: Sabes que Marco, si se dilata, vas a continuar al frente un par de fechas más. Quizá eso no le gustó, quizás eso no le gustó, pero tampoco es que lo afirma. ¿sí? Él, él, eh, Ricardo Betoche acaba en potencial. Cable en potencial negociaciones de algunos de algunas conversaciones con entrenadores que vamos a decirlo se han caído en el transcurso de las mismas por efecto de que sus nombres se ventilaron a, a nivel de medios de comunicación o simplemente porque no se llegó a un acuerdo con el con el club? no, 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 no eh, a ver, este yo, la verdad es que no, no no ando metido en redes todo el día porque esas, esas discusiones en realidad no van a ningún lado, pero pero te diría que el 90-99% de las, de las opciones que se han hablado en redes son mentiras. ¿Eh? Es, eh Ajá. Sí, de repente el 90%. Ah, ahí por bien. ahí una o dos son las, son una de las pocas opciones que nosotros hemos hemos evaluado. Eh, Batalla para dice, mí es En este momento, el club hace ya algunos años. Al tener una imagen de club serio que paga el día y que tiene, está deportivamente ordenado, que se mantiene un plantel en el, en el tiempo, nos llegan opciones de comandos técnicos en una situación de cambio de repente alrededor de 50. Pero nosotros evaluamos por nuestro lado y buscamos técnicos por nuestro lado que no necesariamente somos ofrecidos. En ese mix se da. Ahora, eh, lo que pasa en el mercado, Jorge, también es que. Hay momentos en los que no eres el único club que sale a buscar técnico. Hay otros clubes en otras latitudes del mundo que salen a, bus a buscar técnico. Entonces hay momentos en los que tú buscas un técnico y un club de otro país busca, empieza a buscar técnico a la mitad de tu negociación y, y pueden pasar cosas que no necesariamente sean favorables al club. No necesariamente queda ha pasado ahora, pero te doy un ejemplo. ¿no? Entonces. Eh, lo que acá tiene que pasar con un gomano técnico es que tiene que haber una concordancia entre lo que se busca deportivamente, una concordancia entre lo que se busca económicamente, y, y además que cuando buscas técnicos de primer nivel o de un muy buen nivel, ellos evalúan también a dónde están viniendo no solamente claro. Yo lo dije club, eso sino a la liga entonces Yo dije eso, eso también sí. es parte de la evaluación que se hace desde el otro lado ¿no? Ajá, y nosotros especulamos a ver acá no me quiero tirar automomo pero un día lo dije en un directo donde, que fue un directo post partido de Perú donde hablamos del, del entrenador y le dije a la gente porque veía veía mucho comentario en la gente que esperaba algo que no iba a ser muchachos su belía no va a llegar a Melgar ¿Sí? Subelia no va a llegar a melgar. No sé, ¿qué, ¿qué otro técnico? Gallardo no va a llegar a Melgar, muchachos. Juan Reynoso no va a llegar a Melgar, muchachos. So, eh, básicamente, ¿por qué? Porque son entrenadores que están en un nivel que sobrepasan la Liga 1. Eh, y ese análisis se tiene que hacer, gente. Eh, puede que guste o no lo que esté diciendo. Está bien. Entiendo que la gente no pueda, pueda, que no le guste, pero cuando tú le vas y le ofreces a un técnico por ahí, quizá económicamente puede hacer el esfuerzo Melgar, de verdad se los digo. Quizás Melgar rompe el chancho y diga, sabes qué, vamos a poner fuerte y vamos por este. Ahora el entrenador luego dice, tengo que ir a la Liga 1, el nivel es pobre, eh, voy a dirigir solamente a Liga 1, no hay un torneo internacional de por medio. Eh, es cierto, es cierto que es, es un buen precedente que en Lorenzo haya saltado de Melgar a la, a, la, a la selección Colombia, es un muy buen precedente para Melgar, ese, eso sí se los doy. Pero analizan todo, muchachos, analizan todo. Eh, y es cuando Ricardo Betochi dice que es un examen de ambos, ¿no? Constante. O sea, el club evalúa al, al entrenador y el entrenador evalúa al, al, al equipo. Y no solamente Melgar, porque Melgar puede ser muy ordenado y demás, pero también la liga en la que se desenvuelve y el torneo en el que va a terminar jugando. En ese sentido, hay que bajar un poquito las revoluciones sobre qué tipo de entrenador puede llegar o qué entrenador va a llegar, ¿sí? ¿Qué entrenador va a llegar? <coughs> Eh, eh, digo, digo Gallardo como, como un ejemplo, ¿sí? Para, como para apuntar muy alto. Creo que Jorge Luis Pinto es apuntar alto, pero apuntar bien. Para apuntar bien. Sigue siendo difícil, muchachos. Y acá lo dice él, ¿no? Y me parece que cuando, cuando Betochi habla de que hay otros equipos que también están buscando entrenador y que son competencia directa para Melgar, me parece que se refiere a Pinto. Para mí, Pinto es apuntar alto y creo que con posibilidades, pero es difícil. O sea, compites, por ejemplo, contra un equipo. No sé, que me parece que le, le ofrecían este, eh, ser director técnico en Egipto. Y yo vería el dinero que debe, debe. Por supuesto que él dijo que no le interesaba el dinero, recuerdo, que, que el económico no le interesaba. Pero sigue siendo una competencia directa, ¿no? O sea, sigues compitiendo por entrenadores de primerísimo nivel. Y que por ahí, en cuanto a atractivo, o sea, el nivel de seducción de otros equipos puede ser mayor al de Melgar. Y no está mal en decirlo, gente. No está mal en decirlo. Porque es una realidad. Es una realidad. Y no tiene que molestar, no tiene que molestar. Ahora, tampoco nos vayamos al extremo de Pablo de Munner, ¿sí? Eh, tampoco quiero irme a ese extremo. Creo que lo de, de Munner sí fue un error, totalmente. A eso sí estamos de acuerdo todos. Porque había hecho poco, po poco en su carrera eh, en Chile, en Paraguay, no le había ido bien, estuvo... Periodos muy cortos de tiempo en estos equipos. No, no, no tuvo un paso por la primera división de Argentina. Donde no más o menos este, sepamos que tiene, tiene rodaje. Sí, lo de, de mundo tampoco, muchachos, sí tampoco. Pero por ahí voy entendiendo más o menos lo que quiere decir Ricardo Betochi, que lo dije antes de escuchar esto. Lo dije en un directo y está. Me parece si, no sé si fue en el post Perú República Dominicana o en el post Perú Nicaragua. Pero esto es normal, normal que suceda. Ahora que se están tomando bastante tiempo, eso sí. Se están tomando muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Para mí sí, para mí se, se están tomando muchísimo tiempo. O sea, a ver, que ¿qué de, más de repente sí? la demora se da porque se va a traer un entrenador eh, tipo Néstor Lorenzo, ¿no? Eh, al cual se le extraña hoy más que nunca, luego del éxito que está teniendo ah. con la selección de Colombia. Eh, ¿cu ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es eh, la nacionalidad? ¿Cuál es eh, el entrenador que está buscando y analizando el FBC Melgar? para para este para este 2024 y de repente por qué no ojalá se dé para el 2025 y 26 y que se quede con, por los buenos resultados sí a ver eh, te comienzo respondiendo por el final eh, nosotros el técnico que vayamos a traer va a tener un, el, el, el contrato es hasta fines del 25 porque sí. la idea siempre es que el, que el comando técnico arme arme el, el plantel o retoque el plantel como en nuestro caso que no movemos mucho el plantel este, de, comenzando comenzando el año y para tratar de enfrentar una ideal Copa Inter Internacional. Este, en, en el caso de Néstor, bueno, este, está de más hablar de Néstor, ¿no? O sea, los resultados de, 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 de lo que viene haciendo, eh, yo creo que sorprenden a mucha gente, a nosotros que estuvimos cerca y que tuvimos la posibilidad de conocerlo desde el comienzo y traerlo al club, nunca nos sorprendió. Eh, es más tuvimos la suerte de poder de poder traerlo y que nos diga que sí pero pero igual Jorge eh, yo, yo, yo quiero quiero no, no quiero dejar al de, de lado el tema que la, la coyuntura hace que el comentario sea muy fácil ahora cuando no. llegó Néstor yo veía muchos comentarios diciendo este, no es su primera está, vez dirigiendo no tiene experiencia los pininos, pininos al los chus, pininos. no tienen experiencia <laughs> Melgares experimentos. Entonces, a ver, de nuestro lado, nosotros tenemos que hacer una evaluación de lo que necesitamos en cada momento. Y hay momentos en los que necesitas unas cosas y hay momentos en los que necesitas otras. En el fútbol nada te asegura nada. Puedes tener momentos También malos ah. con un muy buen técnico y ha pasado muchas veces. Es más, para no poner solamente el ejemplo de Néstor, porque está harto manoseado hoy. Este, con la selección de Colombia y, y con todo lo que está logrando y lo que va a seguir logrando ahora vi. con Jorge Pautazo pasó algo muy parecido, Jorge Pautazo tuvo una, un paso exitoso por el club y, y cuando llegó Jorge Pautazo fue exactamente lo mismo Es vengan los aprendices al club y todo, claro, cuando llegan los resultados nos subimos todos al coche, pero, pero el análisis es un poco más complejo ¿no? y lo otro es que y esto es, un, es más un análisis de la sociedad nuestra, que, que no solamente está circunscrito al fútbol, es que somos muy caudillistas en general, en todos sentidos somos caudillistas. Caudillista? Y nosotros no solamente buscamos un técnico, buscamos un comando técnico. Ah, ya. Un comando técnico porque, a ver, el éxito que tiene Néstor y, y, y nosotros cada cierto tiempo mantenemos contacto es parte por el comando técnico que él tiene. No, no es, Néstor es, una, es un técnico espectacular y una persona espectacular. Pero la gente que tiene alrededor, toda funciona exactamente igual. Este, entonces, a la hora que nosotros evaluamos un comando técnico, tenemos que evaluar también todas las personas que forman parte de ese comando técnico. De hecho, de un tiempo a esta parte, nosotros venimos construyendo como club grande eh, y como club que quiere seguir creciendo. Un, 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 un pedazo de comando técnico institucional que hoy ya tiene a Claudio Bustamante como asistente técnico institucional, uh -huh. que tiene a Carlos San Martín como preparador físico, preparador de arqueros del club, que ya se va a quedar en el club. Eh, él ha trabajado en la selección de Chile, en Boca Juniors, estuvo con todos los procesos de Luis Iborgi, y hoy es parte del comando técnico institucional de Melgar. Este, está Gonzalo Cano como, como preparador físico también. Entonces ellos, para mantener digamos eh, la línea de lo que quiere el club, que adaptan siempre a, a lo que venga el venga comando técnico nuevo. Entonces, es un, es, una, es un análisis un poco más complejo. Ok, eh, el, en la evaluación de los técnicos, eh, de repente por ahí se, se A mí me quedó esta frase, ¿no? Somos muy caudillistas y al comienzo no la entendía. Eh, creo que les entendió, ¿no? O sea, que, bueno, Melgar busca no solamente el nombre, ¿no? el entrenador, sino a un grupo de trabajo, no busca al héroe, sino a un grupo de trabajo y por eso hizo mención también al, al cuerpo técnico y bueno también mencionaba no que se está intentando que Melgar tenga como un cuerpo técnico institucional, eso me llamó bastante la atención, ah ¿eh? eh, eh, eso no sé si sucede, lo voy a buscar si sí, Inigo que lo sabe todo, <laughs> te odio pelado, <laughs> es genial, eh, no sé si Inigo que lo sabe todo, no sé si en otros Clubes en, en otros lados del mundo. Yo lo voy a buscar también para ver si lo podemos conversar en otro directo. Existe eso de cuerpos técnicos institucionales. O sea, más allá de que obviamente cada vez que tú llamas a un entrenador, llega con un cuerpo técnico. Este, también el club tenga un PF un, un profe, un preparador físico Un entrenador de arqueros Lo estaba mencionando, ¿no? Gonzalo Cano, eh, Carlos San Martín Y también está Bustamante Que son personas que más allá de que vienen y van Con bandos técnicos, pero ellos se quedan en el club Esa es una parte bastante interesante No sabía que Melgar estaba trabajando en ese sentido eh, O en esa línea Vamos a ver cómo funciona también, ¿no? Pero me parece bastante interesante eso Eso sí me parece muy, muy, para, para resaltar por lo menos ¿valú la, la vuelta de Juan Reynoso? Eh, yo creo que eh, me lo preguntaron en algún momento y por Juan Reynoso, la pero... carrera de Juan hoy día tiene otro nivel muy distinto al fútbol peruano de clubes de la liga, Ajá. yo creo que Juan, Juan está en un nivel hoy que va a terminar dirigiendo en Europa o en México con mucha facilidad en el momento que él quiera comenzar a dirigir, él entiendo que hoy estaba tomándose un tiempo un tiempo para analizar varias cosas yo conversé en algún momento con su representante este pero por otros temas y, y sé que se estaba tomando un tiempo para, para analizar otras cosas pero Juan Juan está muy por encima de la liga peruana hoy y no 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 creo que sea el alcance de ningún equipo de la liga mm, es imposible muchachos Correcto, con bueno, buenas tardes a don Ricardo Betoqui, eh, los saluda Alfredo Vallejos. Eh, no hay de repente, don Ricardo Betoqui, un mea culpa de, a raíz de los últimos técnicos que, ojo, ojo. que han contratado y que no han dado la talla después de Néstor uh. Lorenzo, después del campeonato de Juan Reynoso, que se han equivocado ustedes y, y esos técnicos que han traído, por ejemplo, refuerzos como los de ahora, ¿no? Diarte, González, quizás se viene acomodando blando, pero no, no dan la talla, ¿no? Producto de ello ha sido eliminado la selección, perdón, el elenco de Melgar en Copa Libertadores de América, ¿no? A ver. Alfredo, ¿cómo estás? Mira, a ver, eh, cuando los resultados no son buenos, nosotros siempre hacemos análisis y cuando los resultados son buenos, también hacemos análisis porque encontramos áreas de mejora. Eh, siempre somos responsables. Nosotros no, no tenemos el perfil de buscar culpables, sino de responsabilidad. Ahora... No existen técnicos en el mundo y no existen clubes en el mundo que ganen en línea recta y, y que ganen siempre y que ganen todo el tiempo y, y eso no existe. Los técnicos entran y salen a los clubes porque el fútbol es un deporte de momentos donde uno más uno no es dos. Este, acá eh, hemos tenido resultados bastante positivos que obviamente no, éramos, no eran el, el objetivo que teníamos que era de campeonar, pero han seguido siendo positivos. Eh, yo sé que, por ejemplo, en el caso del profe Lavallén hubo mucha crítica, pero se bien que el profe Lavallén le ganó las dos semifinales a Cristal 2-0 y vuelta. <laughs> y esa parte es que creo que no entra al análisis, es como lo que hablaba hace un rato con Jorge, de, de que el análisis previo cuando llegó Néstor era: no, no, este eh, no, nunca ha sido técnico, es un aprendiz. Y claro, cuando empiezan a darse los resultados, porque ojo, los resultados que estuvimos muy buenos fueron en el 2022. En el 2021 tuvimos un año completo en Lima con todas las dificultades de tener un torneo en Lima en los que quedamos quintos, pero nosotros confiábamos completamente en el trabajo del comando técnico del profe de Lorenzo entonces eh, eh, es, es, es ponerse es ponerse de lado de, de lado nosotros eh, del análisis completo y un poco desde afuera se hace análisis del resultado entonces después como el profe Mariano Soso el año pasado nos quedamos a un punto de ser campeones de clausura y eso era lo que yo decía en la conferencia de prensa el otro día. Nosotros como club tenemos el cuarto, quinto presupuesto, pero en los últimos 10 años Melgar viene siendo segundo en puntos acumulados. Entonces, estamos bastante por encima de, 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 de la productividad dentro de la liga, pero el objetivo para nosotros sigue siendo campeonar y en ese sentido vamos a seguir este, buscando campeonar y siendo responsables cada vez que no llegamos a ser, a ser campeón. Eh... A ver, muchachos, opiniones sobre esto. Habló de un tema complicado para la gente que es la Bayern. O sea, la Bayern hay un 100% que todo el mundo lo, lo, le pega, le pega, le pega. Y yo sí he resaltado por momentos. Sí, yo sí he resaltado lo de Cristal, lo de Cristal, el ida y vuelta. Y también lo del Inter. Porque para mí la gente que utiliza el argumento que solamente continuó con. No, para hablar, el que dirigió fue la Bayern, muchachos, en el Inter. Ahora. Para mí lo que hizo mal la fue el manejo del equipo en todo el clausura. Lo de la ballén, el gran error de la ballén y su, su debilidad fue eh, no llegar a la final directa. Gran error de la ballén. Eso lo terminó matando y es cierto que el equipo bajó en rendimiento con él. Eso es verdad también. Ahora... A ver. También se le pregunta a él este, a, a Ricardo Betochi por hacer un mea culpa. Él dice: Nosotros no buscamos culpables, buscamos responsabilidades. Y creo que en el fútbol pasa eso siempre. Pero no hay que dejar de lado que deportivamente, en los últimos años, en, lo, en el último tiempo, básicamente, en la parte deportiva deja mucho que desear eh, la administración. Bastante, bastante, bastante. Eh, en, en los Armados del Plantel, yo recuerdo que todavía no tenía el, el, el canal. Pero yo ya sabía que el armado del plantel para Copa Libertadores y torneo local el año pasado no fue bueno. El armado del plantel, es fácil decirlo ahora, ¿no? Pero yo recuerdo que conversaba con, básicamente con mi papá, ¿no? O con mis amigos, les decía, Melgar no tiene plantel para afrontar dos, dos competencias y menos fase de grupos de, de Libertadores. Y dicho y hecho, al final Mariano Soso terminó utilizando jóvenes e intentando probando eh, en puestos que... Lo terminaron por, también por sacar malos resultados Yo creo que el armado del plantel el año pasado para Copa Libertadores no fue bueno En fin, eh, la renovación de la Lavallén tampoco para mí fue buena Error también ¿Para qué le das continuidad a un entrenador que lo vas a sacar a las cuatro fechas? Error también El año pasado se cometieron muchos errores Lo de Mariano Soso a mí no me gustaba Pero terminó siendo de alguna forma positivo Porque sacó al equipo de un hoyo bastante complicado Avanzó como pudo en Libertadores, liberta, o trabajó como pudo en Libertadores, y luego armó un buen planteo en el clausura. Y cierto, nos quedamos a un punto, nos quedamos a un punto. Pero luego vino, ¿no? Eh, eh, nuevamente, otro error, lo de Pablo de Munner. Otro error, otro error. Que claro, por ahí lo entiendo, en alguna forma que decir, hablar después es fácil, pero de lo que sí estoy de acuerdo es de que ningún técnico te asegura nada, eso también lo dije antes, el archivo no me va a dejar mentir, yo lo dije antes, no va a haber entrenador en el mundo que te asegure ganar solamente puedes reducir riesgos y creo que en eso Melgar no tomó en cuenta algo, algo así, eh, no tomó en cuenta la reducción de riesgos con Pablo de Muner ¿no? y que salió bastante mal, salió bastante bastante mal eh, pero bueno, creo que sí en lo deportivo alguna reorganización en lo deportivo tiene que hacer Melgar tiene que hacerlo porque mucho error. Hay más, hay más desaciertos que, que, que aciertos. ¿sí? Hay más fallas que, que éxitos en, en, la última, en las tomas de decisiones de lo deportivo en Melgar. Creo que lo demás, administrativamente, en cuanto a la inversión en infraestructura, que el equipo está saneado, eso está perfecto y está muy bien. Y también es importante. Yo siempre lo voy a resaltar. Así no les guste. Así no les guste. Yo sé que la gente quiere ganar y es entendible. Pero. Pero la parte deportiva tiene que mejorar y me parece, y me parece que tienen que un poquito organizarse mejor. Tiene que organizarse mejor Melgar en lo deportivo, tiene que delegar funciones y tiene que ser más claro a las funciones que realiza cada persona. Lo de Villamarín sigue siendo un problema en Melgar, porque no se sabe qué hace el Villamarín en Melgar. Le preguntan por un contrato de una jugadora de Melgar femenino y responde: No sé, voy a averiguarlo. No puede suceder eso en Melgar. No puede suceder eso en Melgar. Entonces, la parte deportiva sí tienen que hacer una culpa. Creo que es buena la pregunta eh, de, 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 del periodista, porque sí tiene que haber este, eh, una crítica adentro y ver la, la, la posibilidad de mejorar. El Ricardo tocha habla de siempre mejorar, sean buenos o malos los resultados. Bueno, tiene que organizarse mejor en la parte deportiva, porque se está dejando, está, está dejando en el debe, bastante para mí, bastante para mí. Bien, eh, don Ricardo toque buenas tardes. Le habla José Luis Cabero, un gusto poder conversar con usted. En, en resumen, podríamos decir entonces que Marco Valencia, primero, de forma este, administrativa... No cumple con los requisitos o requisitos fundamentales de tener el carnet de campo para poder dirigir al elenco de Melgar. Así ustedes quisieran contratarlo como titular del equipo A. No, 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 eso no es verdad. Eso no es verdad A eso ver, es ayúdeme. Verdad, Mar... entonces, ayúdeme, por favor, oriéndeme entonces. Dígame, ¿cuál es la situación en cuanto. ¿Por qué no dirige ahora en, can, en, en la línea sí, abajo, sí. Eh, Sonda Técnica, eh, Marco Valencia? Ayúdeme, sí. por favor. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí. Eh, es más, el carnet de campo ya salió, ¿eh? Nosotros, yeah. a ver, el, el reglamento tiene un artículo que indica que eh, los comandos técnicos interinos pueden dirigir sin ningún requisito dos fechas. Ya. Yeah. A partir de la segunda fecha, el club tiene que o formalizar los documentos o traer un comando técnico nuevo. Nosotros hemos formalizado los documentos yeah. de Marco. Y Marco estuvo haciendo el proceso de su licencia pro y, y el carnet de campo salió hoy. Ah. Y como le decía hace un momento. El preparador de arqueros es un preparador de arqueros institucional que tiene carnet. Claudio Bustamante es asistente técnico institucional, tiene carnet. Gonzalo Cano es preparador físico institucional, tiene carnet. Entonces, ah, fuera de eso, la estructura que tenemos y, y la estructura de Marco, que, que con la que trabajan menores, Adrián Díaz y José Guevara, este, también han sido formalizados ahora para, para tener carnet de campo. En eso no, no tenemos ningún problema. Ah, perfecto. Entonces, eh, Marco dirige en zona técnica normal el día sábado sin ningún problema en zona técnica el sábado y como le decía hace un rato si es necesario que el próximo sábado en Andaguay la uh -huh. Chanca, él dirija porque nosotros no hemos tomado una decisión lo que nos da la tranquilidad es que hoy a ver la tranquilidad de tener a marcos sin problemas en el primer equipo Perfecto. pero la intranquilidad de no tener competencia es que la federación todavía no formaliza el inicio del torneo de reservas ni, ni, uh -huh. ni el inicio en el equipo de los torneos de menores Perfecto. Entonces, Ajá, entonces eh, 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 pa, eh, vuelvo a indicar entonces la, la idea, eh, don Ricardo. Bueno. De todas maneras, se va a buscar un nuevo comando técnico y Marco volvería al tema de menores. Entonces, eso ya queda definido, 100%. Sí, es, y eso, eso, a ver, eso lo dije en la conferencia de prensa uh -huh. hace unos 10 días, porque para nosotros como club es muy importante eh, las dos cabezas. La, la gente mira el, el, el comando técnico del primer equipo porque es la, la información y el resultado que tiene palpable el fin de semana y obviamente todos los hinchas y todos nosotros, todos queremos ganar el fin de semana y por eso está muy a la mano el comando técnico del primer equipo. Pero es estructuralmente importante, igual de importante que el entrenador del primer equipo, el jefe de menores para nosotros. Claro, no, no, sí, sí. Si somos, una institución, somos una institución que está teniendo una mirada de mediano a largo plazo. La única forma de tener eh, visión de mediano y largo plazo es formar. Y creemos que tenemos a Marco porque es el mejor para formar. Perfecto. Y es el mejor para armar nuestros menores como queremos. Es más, la estadística dice que el 50% de nuestro plantel hoy uh -huh. han sido jugadores que han pasado por menores o reserva del club. Eso significa formar. Sí, mucha el gente que dice, tiene Marco. Entonces, como les dije yo. Eh, para nosotros es, es, es muy importante la relación que tenemos con Marco y después, en esta vorágine de resultados en el que nadie gana todo el tiempo, si Marco está en el primer equipo y pierde tres partidos, van a salir igual a matarlo y van a querer que, claro. que lo saquemos. Y nosotros no queremos tener una relación de corto plazo con él y con su equipo, queremos una relación de mediano a largo plazo con él. Eh, perfecto, eh, don Ricardo para terminar solo tengo dos, dos interrogantes más por favor, número uno eh, eh, para que el público sepa, normalmente eh, don Ricardo, cuando salen la, el precio de localidades Bueno, eh, acá empezaron a hablar en... a partir del, 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 de los 20 minutos de, de se fueron al tema de la televisión tema de los precios y tema de que finalmente yo quería que escuchemos, tema de té, tema Marco Valencia, ¿no? tema Marco Valencia, ahora sí quiero escucharlos a ustedes y quiero, bueno, leer sus opiniones, básicamente. Porque ya después creo que pueden, pueden escuchar la, la, la nota completa. Los deportivos, este, Arequipa tienen su página de Facebook. Los invito a que los sigan porque fue buena la entrevista. Fue, fue buena la entrevista por parte de, de los periodistas. Y siempre es interesante escuchar lo que tiene que decir nuestro nuestro administrador. Te gustaría, sigue, sigue, sigue acá la, la de Te gustaría Sanelato para Melgar. A ver, muchachos, este... Opiniones, opiniones, opiniones. Eh, mucha, arriba Cienciano, tira la gente por acá, Abel Álvarez. Otro dos, pidan un deseo, hay dos comentarios. Este. Hay, hay, hay dos hinchas de cienciano que comentaron al mismo tiempo. Cienciano, el más grande del sur, tira por acá uno. Bueno, en fin, en fin gente. Creo que para resumir. Tiene que haber. Tiene que haber una, una mejor organización eh, en lo deportivo de Melgar, porque si Marco Valencia sale eh, de la forma en que salió ayer, ¿no? Creo que ya repasar la, la conferencia de prensa de Marco está de más porque hicimos video y ustedes también la pueden ver. Otra cosa que me llama la atención es que el club nunca sube las conferencias de prensa. Nunca. Por lo menos estos últimos, estos últimos meses. Y ahora sí subió esta. Ahora sí subió esta. Increíble, increíble. Raro. Quita el mito, mano. Iñigo no lo soporta más. Iñigo no lo soporta más. Hay que burlarlos de los descendidos, dice Mauricio Barrientos López. Hoy escuché a algunos turistas que pensaban que las banderas del Cusco son del LGT. Llegaron los hijos. Cinciano de Segunda División. Llegaron los asnos. <laughs> Está genial eso. Saludos J.D. Hola, ¿qué tal Carlos, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde están los 15 buses? Yo también estoy esperando los 15 los, los, los 15 buses. Dice JD, ¿por qué te reías mientras este, Betochi hablaba? Me reía por los comentarios, muchachos. No por lo que dice Ricardo, me reía por los comentarios. Porque hay cosas que de verdad ustedes dicen que me hacen bastante. Me hacen reír bastante. Iñigo me hace reír bastante. <laughs> no, bueno, a, la, a Ricardo Betochi, este, yo sé que hay gente que quiere que salga de Melgar. Quiere que no le gusta que esté. Pero como medio de comunicación, mi, mi labor también es mostrar ambas partes. Hice un video. Hice un video en relación a lo que dijo Marco Valencia, lo pueden revisar en el canal. Y también quería escuchar la parte de él, porque a partir de estas declaraciones fue que Marco salió a hablar. Eh, en ese sentido, es importante siempre escuchar ambas partes. En el periodismo se hace, se hace eso, no solamente una, sino ambas, ambas. Eh, y es importante que lo escuchemos. Como les digo, y lo dije antes, te podrá gustar o no. Sigue siendo el administrador, muchachos. Y en este momento, Daniel lo dijo. Daniel Rodríguez en su programa el día de ayer lo escuché. Y lo dijo: Es muy difícil que Ricardo Betochi deje el puesto. Para los que esperan que deje el puesto. No, es muy difícil que deje el puesto. Porque para empezar, tiene que ser aceptado en junta de acreedores. Tiene que. Por lo que contaba Daniel. Tiene que presentar su renuncia con un plazo de 90 días de anticipación. Así que, muchachos, por ahora. Ahí Betochi para. No sé si para largo, pero todavía va a estar, Ricardo Betochi. Y si alguno de ustedes espera su renuncia o que lo echen, yo creo que difícil, difícilmente, lo veo muy complicado que pase. Muy complicado, muy complicado. Eh, es información, es información. Esto. Ah, por lo menos tiene que presentar una renuncia con 90 días de anticipación y la Junta de Acreedores tiene que aceptar la renuncia. <coughs> y luego se tiene que elegir uno nuevo y que también tiene que pasar por Junta de Acreedores. Así que. Ah, y el voto tiene que ver también con el porcentaje de acreencias que tiene el club, es decir que el voto mayor, el voto grande lo tiene Hader, ¿sí? Porque es el que mayor acreencias tiene del club. Así que tiene que pasar mucho tema legal para que haya un nuevo administrador en Melgar. Ya votaron norte, no que llegaban a 10k. <laughs> Coco, ¿estarás en cancha, a Ras de Cancha Nuevo? No, estaré en la zona donde ponen a, al periodismo, que es Occidente Baja Norte. Así que medio alejaditos nos, nos ponen a nosotros de, de la gente. Sí, un poquito alejado estoy de la gente, eso es verdad. Cinciano, no se puede vivir de la historia, es fútbol, no perdona, si no estás vigente, fuiste. Este. ¿Qué más dicen? A ver, ¿quién dice? Eh, uh, 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 uh. No, llegaron los. ¿De dónde llegó tanto hinche de, de, de Cienciano? Me, 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 parece, me parece interesante. Disculpen, se escaparon mis hijos. Jota, <laughs> ¿de cuáles son los únicos equipos que no descendieron hasta la actualidad? Mira, por ejemplo, para mí Melgar nunca ha descendido. Deportivamente Melgar nunca ha descendido. Ahora que por la tontería esa de, 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 de que. Tenías que quedar entre los no sé cuántos primeros, que la, la, los equipos de, de provincia tenían un reglamento diferente a los equipos de la capital. eso es una estupidez total de aquellos años. Para mí Melgar no ha descendido. Creo que el Lagú tampoco ha perdido la categoría. Y lo de Cristal tampoco, no estoy seguro. Íñigo debe saberlo mucho mejor que yo. Íñigo siempre tiene es el que, el que más sabe acá de, 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 de fútbol, muchachos. Hace falta un JD Recuerdos para este canal. ¿En qué consiste ese, ese JD Recuerdos? <laughs> upa, 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 papá. Melgar es tu papá, dice. <laughs> dice JD, ¿cómo me gano una entrada al corazón de ella, Carlos Daniel Rodríguez? Es una pregunta que todos nos hacemos, de verdad. Es, toda una, es una pregunta que todos nos hacemos y no sabemos cómo responderla hasta ahora. <laughs> dice No hubo huaico, por eso vinieron pocos. Eh, <laughs> eh dice si Melgar vive de los pagos de TV cómo hace para subsistir eh, sin ellos desde el año pasado bueno tiene que ver por una buena administración en la parte económica sí. este uno siempre tiene que prever que pueden pasar pasar este tipo de cosas este, tiene que tener algún tipo de colchón económico yo entiendo que eso se trabaja por eso son profesionales en el tema este pero básicamente tiene que ver por ahí no tiene que ver tiene que ver por ahí Cierto, ¿dónde están los 10.000 hinchas de cristal, muchachos? ¿Dónde están? A ver, ¿qué dice Iñigo? Acá está la respuesta. Huancayo, la U y uno, uno más que se me escapa. A ver, me faltaba Huancayo. Pero ojo, para mí, Melgar no... O sea, digamos, objetivamente sí, descendió, pero fue por un tema de reglamento, básicamente. Pero después mantuvo la categoría siempre. En cancha siempre mantuvo la categoría, muchachos. Melgar deportivamente no descendió. Sí, sí, quedó a mitad de tabla. Sí, correcto, correcto, correcto. Uh -huh, uh -huh. Bueno muchachos, este. Quería repasar. No sé si me, bajan, me bajarán, me dejarán el directo por eso, por un tema de los derechos, pero quería repasar partidos antiguos de Cinciano sin, Melgar. Será posible. Porque son resúmenes cortos, pero quería repasar algunos cuantos. Uh, este, no, acá no, YouTube acá no, porque acá YouTube no anda, YouTube acá. Voy a cerrar esto por si acaso. Y de, de ahí repasamos, de ahí repasamos alineaciones y de ahí hacemos el sorteo, muchachos. De, de ahí hacemos el sorteo. Porque creo que cuando repasas partidos de hace algunos años no te salta el copy, no te salta el copy. Quería que repasemos un rato para armar un poquito más, un, po un poquito más la previa. Melbar versus Cienciano Vamos a ver si podemos repasar desde el 2016 para adelante. El 5 0, el 4 a 0. A ver. Hay un 3-0 acá, sí, hace, hace... Bueno, este es de hace dos años, muchachos. Acá hay de hace cuatro años, claro. La tarde rojinegra cuando Cinciano vino acá. A ver, repasemos la tarde rojinegra. Ojalá no salte el copy, muchachos, la verdad. Y son resúmenes cortitos. Linda camiseta la de este año. A ver, año 2017. Este es... el 2016 el partido agradable agradable porque en la primera etapa a ver esa diferencia de preparación de tiempo de preparación entre uno y otro se puso de manifiesto Melgar Banca que está, de, de las... ventaja no lo logró de cara al arco rival una de las camisetas sí, más lindas que sacó que Melgar no la tengo muchachos oscilante el encuentro porque después en la segunda etapa se dan una serie de cambios que hacen que que, que Lito, Lito digamos, Sánchez, el resultado y el partido se, se estabilice. Melgar manejándolo, Melgar dominando, Melgar tratando de aprovechar este tipo de situaciones que generaba, pero Cuando son por antiguos una de, no salta, por ejemplo, si le los del año pasado de tiempo, sí, me van a, sí me va a saltar. No el año pasado bueno, todos lo tenemos más 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 fresco. Aquí apresuramiento en la Rara cuenta. la camiseta no, de ciencia No, no muchachos. puede terminar de dar el giro en la cadera de tal manera que termina tirándola fuera del arco, fuera de fuera de marco o fuera de, de, del terreno. Melgar hacía hacía un fútbol que con la cabeza quería sacarle el arquero, pero no, te, no encontraba la forma. <laughs> pero con la cabeza quiso sacarlo. De meterla. El rebote siempre <laughs> le quedaba a un jugador que no estaba bien parado, que no se acomodaba bien. Que no le daba bien a la pelota y, y, y perdonó en el arco de Cienciano. Teníamos a Gillette. ¿eh? Sí, sin audio. Todo, es sin audio medio cienciano en la primera etapa. Ahora le queda pendiente como trabajo. Encontrarle la respuesta a la ausencia de Cuesta. A ver, pregunta. ¿A usted le gustaba Vidales como jugador? Pregunta de verdad. A usted, con mi papá, le llamábamos el malo. Ya entre el malo. tiene el malo. Tenía, tenía cosas. Tenía cosas. Ah, podía ser medio desequilibrante arriba Pero a ustedes les gustaba Les gustaba a Vidales, a mí no A mí nunca me llegó y nunca me terminó de cerrar Vidales Nunca, nunca, nunca Lamentablemente los partidos americanos así no los puedo repasar Porque ese sí salta rapidísimo, muchachos Ese sí salta rapidísimo En la primera no lo logró En la segunda metió Arce Pero reúne otras características A mí Vidales no me gustaba, muchachos Esto, intento de Vidales Que se hace el espacio, la pelota no termina Por, por, por hacer la curva para para ponerse en el segundo poste. De esta manera llegaba Cancino e inquietaba en el garro. Ah, está aprovechamiento de balones detenidos, Cancino. Hernán Pellerano, no, qué qué lástima que Melgar, duró tan poco. Lástima el que lástima que luego cayó también lo de en marcador es Hernán Pellerano, eso. ¿sí? la actuación hasta ese momento. Sí. La compañía Arsenolora. Bueno, a... gol justo de Vidales. La toca <laughs> y en esa diagonal que tiene que hacer alguien que juega por fuera y espera que la pelota venga del otro lado, me refiero a Vidal, ¿eh? Sí. Termina poniéndola en el muro, muchachos, para Panca casi la falla. Minutos, sí. de momento, Decir casi la minutos, falla. Además en los que casi la estaban falla. acomodando Molina y García, C así, que, luego, digo, casi que casi les juro por Dios que casi falla el gol. Casi momento, falla el, son el son gol. Minutos, además en los que C casi se, se le va. estaban acomodando Molina y García. Era muy malo, Vidal, no había manera de jugar para mí. responsables de que viste un poco la cantidad de goles que falló Que ves la cantidad de situaciones porque, que porque generó porque ese día Y lo que falló que, que ¿no? Claro Y le permite incluso a Uvierna Soltarse un poco más, pisar más el área y después ¿En este equipo estaba loco? En este cobro que decíamos no? que Era la mejor forma de acercarse Al arco rival, al arco de Melgar Un excelente cobro por parte De García a ver, Uvierna, Que no. termina golpeando en la espalda Sorprende al arquero de Melgar pero suficiente para establecer un 1 a 1, que yo creo que deja conforme a Grioni. Y, y, y bueno, hasta determinado momento, 60 minutos, puede dejar conforme de repente a Bustos. Yo digo, dentro del plan de, de Bustos seguramente estaba a cambiar los 11. Claro. O sea, eso, eso me queda claro. Eh, pero el legendario claro Marte Heda que y luego amigar, lo metieron preso. Sacarle a Arias, sacarle a Sánchez, saca, a, a, a Irben Ávila además. No, no, porque los movimientos de Ávila... Eh, Qué grande lucir el gordo. Más a, a Johnny Vidal y amoroso, claro. ¿no? Y, y luego cuando What? se dieron todos estos cambios era difícil encontrar un, un amoroso. Los movimientos de Ávila eh, eh, hacían lucir... Más a actividades ¿no? y amorosos, claro. Y luego, cuando se dieron todos estos cambios, era difícil encontrar este un, un engranaje Ahora, en el caso eh, de Melgar. Este fuera de juego totalmente inexistente. No se equivoca en línea de ese sector porque los tres están perfectamente. Tarde el domingo, muchachos. Cuatro minutos. Dice: eh, si pasas video, pero tú grande y el video pequeño, no... es verdad. Eso lo voy a hacer. Tienes, tienes razón, Luis. Tienes razón. Falló, falló un montón de goles Melgar aquel día. Este, el gran Joel amoroso, sí. Eso fue increíble, increíble. Apaga el audio, me dan ganas de vomitar. Este, voy a, voy a hacer un. Tienes razón, Luis. Voy a tra... Eso ya lo venía pensando desde hace antes. Trabajar un, eh, acá, un encuadre en donde yo salga, digo, la parte de arriba donde está la bandera. Y el video de, de YouTube un poquito más chiquito. Y es más, tal vez hasta poner el, el. Eso se puede hacer todo en el OBS, lo voy a trabajar. Y también el chat en la parte de abajo. Cosa que mientras vemos algo, tipo este, un, un video así, yo estoy ahí, el video está chiquito y un poquito más grande, y ahí el chat. Y a ver si así nos salta, ¿no? Y a ver si así nos salta. A ver, otro partido. <coughs> Del 16 no hay mucho acá. El 1 a 1 de la tarde rojinegra. Esto es de hace un año. No tampoco. Vamos al 17, a ver. Pero ese es en año de pandemia. Esto no es en el 17, hace dos años. Que no hay partidos antiguos. Eso dibujarlo antes, eso sí. Ahora vamos a chequear este. Dos minutos. 30 minutos. El primero y único gol del partido. Un Vázquez que. Primero. No creo que se escuche todo esto. Ahí está. Ah, pero... Está en 7-20 igual, ¿eh? Carolina Salvatore. Y en el relato de Giancarlo Granda encontramos un partido donde rápidamente... Matute se jugó esto. Gol un de ...que iba a salir a buscar el encuentro. Con esta jugada llegaba, pasados los 30 minutos, el primero y único gol del partido. Un Vázquez que... Primero... La agarra Gordacar del sector derecho, después Vázquez con el pase del desprecio. La toca cuesta Cierto, Reina que remata división, y en sí. el rebote de Ferreira lo encuentra un Iberico que la ubica en el espacio correcto para el primero, decíamos, y el único del equipo de arequipeño y del partido. Un cienciano que después intentó despertar, que tuvo algunas llegadas con justamente esta jugada que llevaba por parte de Ugarriza rematando desde afuera del área los, lo, lo, un los resúmenes de, la otra de vez, gol pero son malísimo. el equipo de Melgar ¿eh? a través sí. de Mariano Vázquez y un Mariano Vázquez no logró nada en el que Melgar hacía no me este remate un mal jugador, también jugador, desde el borde del área tocaba el travesaño o el ángulo ¿no? pena que no logró nada no del, del poste del, del, del arco y que finalmente se iba afuera otra vez desborde otra vez cuesta y una buena atajada por parte de Ferreira que tuvo un partido bastante regular, a excepción del rebote del gol, que nadie colaboró ni contribuyó tampoco con esa situación. Todos vamos, se quedaron mirando el rebote, nadie lo llevó a Ferreira. Por eso no es responsabilidad exclusiva. Aquí veíamos ya en el segundo tiempo ah. algunas llegadas del equipo de Melgar. Con áreas, con cabezazos, con despejes. El ingreso, lo decíamos. De Carpio, en el caso de Cienciano, y en el caso de Melgar, otra vez con un Cuesta que remataba prácticamente en un mano a mano y un Ferreira que sacaba el balón con el pie. Ferreira es un buen arquero, muchachos. Otra vez, una buena jugada de Ferreira. Sí, claro, porque estaba en segunda. Pero no quería revisar tan, tan, tan actuales, porque ese sí salta más. Ese sí salta más. ¿Qué más? ¿Qué otro partido? Quisiera repasar. Ese es lo malo de YouTube. Quisiera repasar los de, los de Sudamericana. Esos sí serían chéveres. Repasarlos porque, obviamente, eh, la Sudamericana fue muy, muy importante. Y fueron muy buenos partidos. Fueron muy buenos partidos de Melgar. Acá, bueno, acá están la, los del de 2022. La del 2021, a ver. Es este. Acá hay un 3-0 de, de Melgar en el 2021. Hace dos años. Vamos a repasar este, a ver. Un 3-0. El área. Más o menos hacia acá. Vamos. Va. El resumen del partido en la voz de Diego Rebagliati. Y casi todo pasó en el primer tiempo. De arranque el, gol, el primer gol de Arias. Tras una serie de rebotes y divididas. La pelota choca en Molina. No, qué le golazo de Chaca. Y apenas empezado el partido, no había pasado demasiado. Y a Tenían a Chaca picándola, tipo con la U. En aquella semis. Buen gol del Chaca. La repetición, la presencia uno, de la área que dos. La área ¡Lindo, la gol es del Chaca, de lindo gol del Molina Chaca. Lindo gol del Chaca. Lindo gol del Chaca. Lo suficientemente bien como para bloquearla. Acá la, la cancha está donde se Aprovecha ¿no? un error de Riojas. Cuesta y Riojas comete un segundo error. Lo termina pisando a cuesta en la línea penal? del área. Lo ve bien Aro. sí es penal. Marca el penal y Vidales. Normalmente juega. Vidales. Juegue, Vidales hacía ganar, goles. ¿ah? Para para Vidales, que... Le tengo que dar eso. Hacía goles. Pero para mí en juego no. No daba la talla. Equipo y luego viene una más de Arias. Un buen remate que lo, lo resuelve Ferreira. Necesitamos ese Chacarias cante. Necesitamos ese, cha, ese Chacales. Y luego esto vendría el tercero. Necesitamos También ese, ese en Tiempo. tiempo. Lo dominó, ¿no? Belgar en el primer tiempo y luego ya. Sí, sí, sí. Y de ahí lo, lo justificó. Buen gol, También, gol, Qué bien, Bernardo. Cáceres para Cuesta, el pase de pecho y el puntazo de Arias. Qué bien, Bernardo. Para marcar el 3 a 0. Es un pase de pecho, ¿no? Es un pase pero, se de dan pecho? cuenta que cuando el Chaka tiene un buen control y una buena definición, es un jugador distinto. Lo, lo que pasa es que el Chaka en los últimos años, malos controles y malas definiciones, muchachos. Malas definiciones. Eh, y acá todo lo contrario, buenos controles. Los dos goles son buenos controles, se saca dos jugadores encima y muy, dos muy buenas definiciones. Eh, el control de acá, bueno, el pase es fenomenal de, de Bernardo, que lo encuentra y le pone la pelota para el gol. Pero, claro, cuando el Chaka pisaba el área y, pate, y pateaba, pero... Los controles y las definiciones. Sin ir más allá, eh, si el Chaca metía el gol contra Comerciantes Unidos, ese partido era victoria y, y tres puntos a la bolsa. Pero malos controles, malas definiciones del Chaca, que creo que en eso tiene... Acá se nota que el Chaca tiene potencial para hacer eso. Cáceres para Acuesta, el pase de pecho y el puntazo de Arias para marcar el 3 a 0. Buen es control. Un pase de pecho, ¿no? Es es un pase de pecho, sí. Sí, lindo, sí. lindo, lindo. lindo. Ahora, esas eh, jugadas quedan en, en la intrascendencia si es que no es gol, ¿no? Claro. Esta es una jugada polémica. Con el Chico Rivera, la reclamó mucho el Banco de Cienciano. Aro la, ve, la seguía muy de cerca. O, o, con, la, con la cámara no de atrás. La falta. Sería y en el sería segundo broma. tiempo, uno más de Melgar. Acá Cuesta hace la pausa justa. Vidales para Iberico. Iberico quiere romperle el arco a Ferreira. Le queda un poquito atrás la pelota. La verdad que yo estoy Ferreira matando a la 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 Vidales, pero en todos la los está haciendo bien las la cosas. La termina resolviendo. Sí, se va a dar otra de Melgar, otra vez Iberico que había ingresado y estuvo muy activo en ataque. Ah, para los que no saben, esta parte del estadio del Gallardo no se puede construir porque está justo debajo del río. No es porque no tengan presupuesto para hacerlo. Me parece que si construyen todo se va, todo se desmorona. Me parece que justamente por eso esta zona del, del Gallardo no tiene tribuna. Porque está justo abajo del de, justo abajo río, básicamente. Entonces por eso no se puede construir. <laughs> la agarra de aire y no la termina de definir. Otra iberico tuvo tres iberico. Sí, ah, tuvo tres. Y o sea, este tuvo tuvo tipo de jugadas, en el que en la este cancha, tipo de jugadas tres. es siempre típico que matas al jugador porque dices, pa, increíble, solo y la mandó, la mandó, pero no sé si le pica antes la pelota o él simplemente la agarra muy, muy mal. A ver. Y no la termina de definir. Otra no, iberico le quedó tuvo muy bien. Ah. No sí, le quedó bien, eso. le no, entró muy mal. En el tiempo que estuvo en la cancha tuvo tres situaciones de gol. Una más para Melgar. Como vemos en el resumen todo de mergar un monólogo. Es que Ahí, a el lugar, básicamente les el agua tira por acá. Contragolpe. Acá recién sin sin sino, sino, nada. Con este remate de zurda de Giving. Cinciano nada. Que no muy bien Cáceres, sin sino, tiene nada. Una hasta ahora. Hacia el final. Quería repasar los del 2022 porque era, eh, son, son chéveres porque hay una hay un partido que a mí me molestó bastante que es el 2 a 2 en Cusco. Increíble, nos empatan en el 91 y el 93. Justo, este Sandoval, Sandoval es el que nos empata los, lo, 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 el, el partido aquella fecha. Es un peligro esa caja de fósforos. Pero sí, creo que es la verdad. ¿Quién es este Pulka y voy Pulka Munai? O sea, que a ver, 4-0 por favor, 4-0 por favor. No sé de qué está hablando, ¿ah? ¿Dónde están mis mods? O sea, está, está tranqui porque veo que está que le mete y le mete y le mete y le mete y le mete. Ah, es hinche de Cinciano, es hinche de Cinciano. Ah, ah. Sí, este Cinciano estará mucho más fuerte. Este, este Cinciano va a estar mucho más fuerte. Quiero repasar el equipo titular de Cinciano, el que jugó contra Alianza. A ver. Acá está. Alineaciones: Espinosa en el arco, Estrada, Pablo Fuentes, que tiene a todo a Melgar, Mera, Benítez, Torrejón, Ayarza, Rodríguez, Ramúa, Romagnoli y Cáceres. ¿Qué les parece? A <laughs> la orden, jefe. <laughs> ¿Qué les parece este Este 11 de, de, de Cienciano? ¿Les convence? Yo vi este partido completo, muchachos. Yo vi este partido completo y no me sorprendió. No me sorprendió mucho lo de Cinciano contra Alianza. Alianza realmente jugó más o menos este partido. Lo termina perdiendo por una jugada muy puntual y un buen cabezazo de Garcés. Pero no vi un equipo que saliera al frente rápido, decidido, eh, aprovechando mucho la altura contra un equipo de Lima. Más bien veía un equipo muy tranquilo con la pelota y muy pausado y hasta por momentos predecible ya les digo, a mí no me convence para nada Romagnoli ni tampoco Estrada, me parece que en Fuentes tienen un buen jugador, un buen defensa todos lo conocemos a Paolo eh, en Espinosa tienen a un arquero un poco deficiente, un arquero a ver, regaló el gol les le regaló el gol a los de Alianza pero luego tienen a Aldair Rodríguez que creo es el más peligroso, a mí siempre Aldair me parece un jugador regular regular pero parece que en, los, en el último tiempo con Alianza y ahora con está mucho mejor Ramúa que nos tiene alquiladísimos, recuerdo cuando me preguntaban por qué ya no haces los últimos 10 partidos entre porque te, te digo por qué, porque básicamente repasaría todo lo mismo añadiéndole el partido de la última temporada. Entonces, es básicamente hacer el mismo video solamente añadiéndole un partido o un par de partidos más. Pero si ustedes repasan eh, los últimos 10 partidos entre Melgar y Cusco FC, que básicamente es Real Garcilazo, Ramúa, si no es asistencia, son goles. La cantidad de goles que tiene Ramúa contra Melgar es, eh, eh, para mí es un número, no sé si brutal, pero siempre Ramúa nos, nos complica. Siempre, siempre Ramúa. Bueno, Romagnoli no me convence y Garcés creo que es el mejor jugador que tiene, que tiene Cinciano en su, en su plantel. Eh, ahora sí, ¿cómo va? Quería que repasemos esto de señor José Luis Arco que subió. Es información, sí, de José Luis Arco. Tampoco le quiero quitar la info. No, también estará Leonel. A ver. Este es el equipo que plantearía Marco Valencia para enfrentar a Cienciano del Cusco Ojo. con Carlos Cárceda, con la vuelta de Alejandro Ramos, Leonel Galeano, también estará Leonel González y la puesta de Paolo Reina. Más adelante, Horacio Orzán con Jean-Pierre Archimbaud. Formando el triángulo, estaría con la camiseta número 10, el Tommy Martínez por el sector derecho, Cristian Bordacar por el sector izquierdo, Brian Blando, que se ha ganado a punto la, el puesto en el equipo. Domino y arriba Bernardo cuesta de los últimos cinco compromisos que han disputado ambos conjuntos el equipo de Melgar tiene supremacía cuatro ganados y solamente para Fútbol Club Melgar y uno empatado frente a Cienciano este sábado una nueva versión del Clásico del Sur a ver bien lo vamos a parar ahora en lo vamos a parar ahora en campo pero que me parece que lo de Ibañez es bueno veo la alineación de cinciano me dicen por acá por acá Luis dice ritaco me parece bueno pero siempre está en banca eh, si me preguntas tú traerías algún jugador de cinciano a Melgar y por ahí Pablo Fuentes por ahí Garcés pero no mucho más pero no mucho más sí eh, creo que lo de Ibañez es bueno porque está trabajando con, con muy poco con, con poco con algunos buenos jugadores, pero con, con poco. Está haciendo un buen trabajo, Ibáñez. ¿eh? Está haciendo un buen trabajo, Ibañez. Para estar donde está. Está haciendo un buen trabajo. Está haciendo un buen trabajo. Ahora sí lo de Melgar, muchachos. En información de Sarco. De Cáseda en el arco. Cambió un poco la percepción de Cáseda. Ahora voy a hacer un poll sobre Cáseda. O lo voy a hacer ahora, ya que estamos en esta. Porque claro. Cáceres eh, jugó bien en contra Cristal. Pero. Ha estado en debe. Vamos, voy a hacer una encuesta. Cáceda debe seguir siendo el arquero. Porque ahora que ya pasó lo de la, la moción violenta de lo que fue el partido con Cristal. Ahora sí podemos preguntar. Eh, por, por el arquero de Melgar. Vamos a hacer un poll. Cáceda debe seguir siendo el arquero titular en Melgar. Sí o no, muchachos. Pregunta: Iniciar encuesta. Mientras que vamos haciendo el 11. Quiero, quiero ver qué piensa la gente. Quiero ver qué piensa la gente sobre, sobre Case en el Arco. Después de lo del partido de cristal que ya pasó, y ya pasó. Y ahora un poco más tranquilos podamos estar analizando el tema. <coughs> mucha gente de mucha gente de, 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 de Cinciano ha entrado a. Fuentes no, me dicen por acá. Fuentes no. Pon no sé. <laughs> ¿Cómo no sé? <laughs> ¿Cómo no sé? A ver, ¿cómo valen? Ah, esta no es. ¿Cómo va la encuesta muchachos? Cásera debe seguir siendo el arquero titular en Melgar o no? Ahora la gente vota que sí Ahora la gente vota que sí Vamos a... Vamos, vamos. Wow, 43 votos ya de golpe 72 a 28, muchachos Está ganando por goleada, sí él Está ganando por goleada, sí Pero si hace, alguno, hace, hace un par de fechas todos lo querían fuera Hasta yo decía que debía dejar de ser el titular Para mí todavía está... Está un poco en debe Cásera. tiene que... Por lo menos hacer un torneo de apertura bueno por lo menos toda una apertura bueno, Toda una apertura bueno. ¿Cuánta gente somos? Porque hay mucha gente de cinciano 264. Es un muy buen número. Es un muy buen número. Ah, me, me preguntaban por ahí a qué hora va a ser el sorteo. A las 11 arrancamos el sorteo. O 11 y, 11 y 15, sí, pico máximo. Entre 11 y 11 y 15 arrancamos el sorteo porque va a ser un poquito largo. No deja, hay que. Lo de la ruleta y todo lo demás. Sí. Que dice, cuidadito gente, acepto a la gente de sincero que comente, pero no sea loco en tiriñigo. Bueno, mientras sigue votando la gente sobre el pol, sobre Cáseda, Ramos va por derecha. Creo que es un, es un equipo que casi sale de memoria. Salvo. Salvo. Eh. Galeano. Salvo el cambio en el extremo izquierdo. Que ni Cáceres ni Kenji. Yo pensaba que iba a jugar Kenji. González. Y Paolo Reina, qué bueno que Reina se haya afianzado en, el, en la posición. Qué bueno que haya tenido un buen partido contra Cristal porque lo necesitábamos. Lo de Diarte no fue bueno y no me gusta mi cabero para nada. Uh, acá está Orsán. Bien, bien, Orsán jugando de volante, de volante central. Ya va a ser el tercer partido seguido. Eh, Tomás O. Martínez. El jugador, el jugador de, la era, de la era Valencia, Archimbo. Está jugando bien el Chocherito. Ojalá pueda, pueda continuar en este ritmo. Se mueve así la pelotita de esta cuesta. Bordacar. Que todos lo queremos al Chapu. Y ingresa hablando al, al, al equipo, gente. Me gusta mucho este equipo. Me gusta mucho este equipo. Me gusta mucho este equipo. Me encanta este equipo, muchachos. Me encanta, me encanta. Me encanta porque yo tenía muchas dudas con Archimbo. Pero Archimbo se ha ganado el puesto a buen fútbol. A buen fútbol, muchachos. Archimbo se ha ganado el puesto a buen fútbol. O sea, está jugando muy bien. De verdad, está jugando muy bien. Y si sí es ese jugador que esperamos en Arias, justamente lo estábamos comentando y hemos visto los goles de Arias en estos, en estos tres partidos que hemos repasado. Si este, sí, Archimbó es ese jugador que pisa el área y puede asistir, que puede meter goles, que puede generar situaciones de gol, tiene que ser titular en Melgar. Me gusta mucho este equipo, gente. Me parece que es un equipo de alto nivel. Me parece que es un equipo de alto nivel. Sobre todo por lo que mostraron. Claro, en aquel, en aquel partido contra Cristal estaba Cáceres, ¿no? Pero ingresa Blando en el segundo tiempo y básicamente este es el equipo del segundo tiempo de... de o el que arrancó el segundo tiempo contra Cristal. Me gusta mucho. Buen once. Claro, de Mundes, no era tan difícil, ¿no? Pablo, no era tan difícil. Y te lo dijimos desde acá. Juega con línea de cuatro, volante central Orsán, González y Galeano ya los encontraste. Blando está jugando bien, tiene que jugar. Solamente te, te, te faltaba encontrar el mediocampista por acá porque Martínez tiene que hacer titular, Cuesta tiene que hacer titular, Bordacar también estaba jugando bien y Básicamente los partidos le decían, ya tienes el equipo, ¿no? Tienes el equipo titular. Solamente te falta. Bueno, Reina estaba lesionado, estaba en plena recuperación. Acaba, él utilizaba Diarte. Por momentos utilizó a Cabero. Pero ya el equipo estaba. El equipo estaba, de verdad. El equipo estaba. Y de Munder no conseguía. Jugaba con tres. Jugaba con cuatro. No ponía Orsán de volante central. Todo un cambalache era, muchachos. Todo un cambalache. La última vez jugó con un media punta y dos. Un media punta y dos nueves. Y bueno, eh, finalmente va no terminó saliendo pero a mí me gusta mucho este equipo gente a mí me gusta dice a mí me gusta Luis dice a mí me gusta más que Blando me gusta más Blando en el segundo tiempo porque agarra más desgastado a la defensa y aprovecha más su físico. Sí, puede ser, puede ser, puede ser ese jugador número 12, Melgar, que entra desde el campo, desde la, 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 la banca de suplentes. Pero yo lo no quiero ver de titular, pero lo quiero ver de titular varios partidos, Luis. Me parece que Blando tiene nivel para ser titular y medio, medio que lo desperdiciamos de suplente. De verdad, medio que lo desperdiciamos de, su, de suplente. <coughs> a ver. ¿Qué dice la gente de este once? Me gusta mucho este once. Me gusta muchísimo este once. Dice, a ver, Jason, el cronista informativo, a ver qué dice, para reírnos un rato. Tu papito es cienciano, amigo. Arriba el rojo, XD. Pones el XD porque básicamente no te crees nada de lo que dices. Aldair es su pulmón con Ramúa, sí, en cienciano. A ver, voy a hacer... Pa pa paramos a cienciano en el campo para hacerlo mucho más divertido. Yo, paremos el Cinciano que puso contra Alianza, ¿sí? Paremos el cienciano que puso contra, que puso contra Alianza. Eh... 4, 2, 3, 1. Lo vamos a parar así. Voy a jalar esto por acá. A ver si lo, lo tenemos. Ahí está. Vamos a hacer una cosa bien, bien piola. Para parar a. Aunque no se. Aunque no voy a poder pararlo mientras. Pero. Sí, así, así lo veo. Vamos a generar equipo. Abrir editor. Es todo rojo. Todo rojo acá en Argentina. Independiente, obviamente. Pero va a jugar de blanco. Así que vamos a poner a. Aunque, ¿cuál es la camiseta suplente? Voy a buscar. ¿La camiseta suplente de Cinciano, gente? ¿Es, ¿Es blanca este año? Me parece que no, ¿ah? ¿eh? Camiseta suplente. ¿Cuál es la camiseta suplente de Cinciano? Creo que es un azul. Ya, vamos a pararlo lo de azul. Sí, creo que es azul. Me, 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 me parece, me parece. Suplente 2024. Ha salido la suplente de Cinciano. Ah, no, es media dorada. Ah, vamos a ponerlo de azul, total. Cienciano Sin, siempre ha jugado de azul, gente. Vamos a ponerlo de azul. Equipo totalmente azul en Argentina, gente. <coughs> ah, creo que totalmente azul no hay, pero. Que, eh... ah, ah, ah. ah, no, a boca sí lo tiran con la línea amarilla. Eh, 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 Godoy Cruz. Mmm, ¿Tiene tiras azules? No. Patronato, no. Platense, no. Racing, no. Rosario Central, no, San Lorenzo, Sarmiento, ta eh, Talleres. Oh, no, bueno, Talleres es también blanco. No hay, no hay un equipo total, total, az total azul. Cruzeiro, eh, Brasil, no hay Brasil acá. Eh, en Inglaterra, total azul, gente, equipo. Azul total. El Chelsea. Ahí está, genial, listo. A ver, juega con un solo punta. Eh, con un solo punta, un media punta, dos por fuera. Un doble 5 y 4 atrás. Ya. Yep. Espinosa es el arquero. Espinosa. Lateral derecho. Estrada, fuentes, mera. Para que Estrada. Guardar cambios. Paolo. Fuentes. Mera. Izquierdo Benítez. Vamos a parar. Vamos, vamos a hacer el táctico. Vamos a hacer el táctico de, de, del Cinciano Melgar. Si, si así es el entrenador, ¿no? si así es el analista táctico. Torrejón y Ayarza. Torrejón. El doble 5 de Cinciano es Torrejón Ayarza. ¿Es esa piel Ayarza? Y adelante. Aldeir Rodríguez, Ramúa, Romagnoli. Eh, aguanta, aguanta. Este al Alda Aldair por la derecha. Li Uf, lindo duelo, Paolo Reina Aldair Rodríguez, ah ¿eh? Aldair, Alda Aldair R. Ya muy largo Rodríguez. El Chapo. Así le tengo mucho respeto a Ramóa, de verdad. Romagnoli Y el señor Garcés. ¿Qué opinan? Dice hinche y Cinciano: el, el único que me molesta es Martínez. Tira. hay ah, ah, ah. <laughs> hay un debate. Debate genial. El Brighton, me tiraban por acá. El Brighton, el Chelsea. Bueno, el Chelsea se caía de. Sería Boca versus Nulls. No, pero Boca tiene la. Ama... Bueno. A ver, muchachos. El parado táctico del Cinciano Melgar. Básicamente, yo creo Melgar, Melgar va a salir así si la información es esta. Me gusta mucho nuestro 11, de verdad. Le tengo mucha confianza a nuestro 11. Acá hay un lindo duelo. Clave. Reina al raíz. bueno, quiero. Vamos a hacer esto. Vamos a terminar el poll. Vamos a terminar el poll. Gan... Ganó por goleada, muchachos. Este Cáseda, ¿sí? Cambió la percepción de la gente con el partido con cristal. Voy a finalizar encuesta. Voy a finalizar encuesta. Ganó. Para que... esto, esto es ustedes, ¿eh? esto, es, esto, es, esto es ustedes. Eh, ganó 80%. Cáseda debe seguir siendo titular en Melgar, ¿sí? Ojo, ojo. Nueva encuesta. Porque este duelo me encanta, gente. Este duelo está muy, muy piola. Nueva encuesta. En el 1 vs 1 Perdón, cambié todo acá. La... Ahí está, ahora sí. En el 1 vs 1 de Reina y Aldair Rodríguez. ¿Quién saldrá ganador? Les estoy preguntando por el duelo mano a mano que mañana va a tener Reina con Aldair Rodríguez. Porque va, mañana va a ser un duelo este, mano a mano. Va a haber un mano a mano, si es que forma así Cienciano. Si es que forma sí, Cienciano, va a haber un, un duelo mano a mano entre Aldair Rodríguez y, y Reina. Aunque yo recuerdo que Aldair Rodríguez fue jugar por ambos lados. ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a iniciar la encuesta. ¿Quién gana? Aldair Rodríguez en un mano a mano, gente. Mano a mano futbolístico. Recuerden que Reina jugó muy bien contra Grimaldo. Reina. Controló muy bien a Grimaldo. Dice Aldair y Garcés son tremendos troncos. A ver, ¿qué más dicen? Dice, hola Coco, saludos desde Antofagasta, Chile. Y, cómo, y como hoy no tengo nada de qué quejarme de arriba, arriba Alianza. Saludos desde Antofagasta, Chile. Garcés, el tronco que le clavó a los chimpones al de Alianza. Para mí no es ningún tronco, Fernando. Para mí no es ningún tronco. Para mí es un delantero definidor. No me parece malo, no me parece malo, de verdad. No me parece malo. <coughs> Mucha gente de Cinciano ha entrado. Mucha gente de Cinciano está en el chat. <coughs> Iñigo Rein Re dice Reina y Aldair nada mal. nada. Más. Sí, a mí me gusta mucho este duelo, gente. A mí me gusta mucho este duelo. Acá acá tienen que González y Galeno tienen que referenciar a, a, a Garcés. Vamos a ver quién toma a Ramúa. Vamos, no, no sé si Orsán. Normalmente cuando lo paras así es fácil, ¿no? Los duelos individuales que debería tomar Melgar sería no Orsán con Ramúa, Archimbo con Torrejón, Martínez con Ayarza. Y acá, no, Blando a apoyar siempre a su lateral, Bordacar también a apoyar siempre a su lateral, sobre todo Estrada que tiene bastante proyección, Blando tiene que estar atento con esto más allá que Estrada a mí no me parezca el gran jugador. Blando tiene que regresar con su lateral, lo cual creo que hizo bien el trabajo en el, en el contra Cristal, hizo bien su trabajo contra Cristal, esa es la idea. Pero más o menos estaría así parado cuesta, estaría enfrentándose a Fuentes y Amera. Bordac, Melgar va a ser mucho esto. Melgar va a ser mucho esto. Esto gente, va a ser mucho esto. Jugar con Orsán, meterse en, la, en las dos líneas, en la línea de centrales, con González y Galeano, armar una suerte línea de tres entre comillas. <coughs> y acá es el problema gente, acá es el problema, porque Archimbo sube mucho al ataque, Mardines sube mucho al ataque y quedamos un poquito desprotegidos. Y así nos, así, así nos convierten los goles. Casi este, nos podrían convertir los goles. Por eso les digo que es un equipo muy muy ofensivo porque Archimbo sube mucho el ataque. Que es lo que le pide Valencia. Y Martínez no es un jugador que defienda. O sea, no es un Martínez, no es un jugador que se vaya a meter y que vaya a defender. En ese sentido, miren, Reina atacando, Ramos atacando, Bordacar atacando, Martínez, Archimbo blando, cuesta. Todos estos en un momento, en el día de mañana, van a estar en el ataque. Y va a quedar González Orsán y Galeano solamente para defender. Acá tiene que tener cuidado Melgar. Porque esto ya nos ha pasado. Estoy haciendo memoria. Estoy haciendo memoria. Y este. En lo, en lo que hemos ido repasando. En, en los goles que nos hicieron. Por ejemplo. El gol que nos hizo ADT. ¿Recuerdan? Que nos agarró muy mal parados. Y encontraba un Orsán solito en el medio campo. Era porque Archimbo había subido. Era porque Martínez había subido. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y pasó esto. Pues pasó esto. Que todo el medio campo de Melgar. Un vacío total. Era un vacío total. Era un vacío total. Si, si estuviera el gol de ADT... No me acuerdo quién lo hizo. A ver... Melgar versus ADT. Porque a veces este, la Liga 1 Max sube los goles. Joao Rojas. Voy a ver si está, si está en YouTube para que vean, para que, para que lo podamos ver. Gol de Joao Yo, Yo Rojas. ¿Estará? Contra Melgar. No, no está. Entonces vamos a poner Melgar versus ADT. Eh, el resumen de 5 minutos nomás. Eres el más bravo en lo que haces. A ver, necesito el gol de de Joao Rojas. Ese es el gol que nos alun, lo anulan, sí, este no. Acá está el 1-0 de Melgar, empezamos ganando. Nos vamos al descanso. Dos a, do, eh, Martínez, Marquez, 2 Martínez marca el 2-0, acá está. Ya lo encontré. Vean cómo está. Vamos a repasar. Esto es muy interesante, gente. Vamos a, vamos a quitarle el audio para que. Pero por la. Acá está. Este es. Vean cuánta gente Melgar tenía en ataque. Cuesta, Blando. Ah, miren dónde está chimbo Miren dónde está chimbo Cuesta, Blando, Archimbó, Bordacar, Martínez. Miren dónde está Ramos. ¿Qué fue lo que pasó en un contraataque? Todo Melgar atacando, ¿ah? ¿eh? Esto puede pasar mañana. Vean todo el espacio que hay en el medio campo. ¿Y quiénes están acá? Reina que no subió. Reina que se quedó. Pero Reina tranquilamente pudo haber estado acá porque Melgar estaba atacando. Y quedaban los tres: Galeano, González y Orsán. Y esto es un problema porque de un tiro largo, uno entendería casi insignificante, encuentra el equipo muy mal parado. Muy mal parado, miren todo el campo que hay en el medio. Y claro, los, los defensas muy adelantados, muy adelantados. Y, y gol del rival. Eso es lo que yo les planteaba acá. Que Melgar pa le pasa esto a Melgar. Si cuando juega con tanto Tanto atacante y ninguno que se quede en el medio, y quedan los tres. Esa vez Reina estaba acá y quedaron cuatro, ¿no? Porque Reina no subió al ataque. Pero esto, en eso tiene que tener cuidado Melgar. Sobre todo con un lanzador como Ramón sobre todo con un muy buen lanzador y un muy buen asistidor como el chapo eh, apenas armé esto me acordé del gol que nos hizo que nos hizo adt porque le pasó esto a melgar entonces melgar tiene que tener cuidado en no atacar esos rebotes eh, terminar la jugada fault táctico recuerden lo que lo dijo de Munner? recuerdan que lo dijo de Munner, bueno eso tiene que hacer melgar para que no no, no quede mal parado cuando esté atacando bueno, básicamente así va a ser el parado de, 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 de Melgar cuando, cuando ataque. Tres atrás y a la carga barraca todos adelante. Pero después, bueno, cuatro. Cuatro en el fondo. Con un lindo duelo al Dai Ren. Acá, romagnoli y Ramos. Ramos es flojito defendiendo, gente. Ramos es flojito defendiendo. Es flojito defendiendo. Pero. Atacando es bueno. Atacando es bueno. Rein está mucho mejor en las dos facetas. Rein está mucho mejor en las dos facetas. A ver cómo quedó el poll. ¿Cómo quedó la encuesta, muchachos? ¿Qué opina la gente del.? del... En el 1 versus... Ah, que perdón. Está pésimamente hecho el... la el, el encuesta. Y no me avisan, gente. Yo me quedo con lo del... Y no me avisan. Vamos a volver a hacerla. Perdón. Me olvidé de poner las respuestas. Vamos a volver a hacer la encuesta. Sí, no. ¿Cómo, vamos, cómo vas a responder en esa encuesta si sí, no? Pero me pasé de, 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 de tarado. En el 1 versus 1. Perdón, otra vez se cambió esto. Ahí está. En el 1 versus 1. Reina. Versus Aldair, ¿quién y to Todos votaron sí, el 90% salió así. En <laughs> el 1 versus 1, Reina versus Aldair, ¿quién sale ganador? Ustedes no avisan. Este Reina, vamos a estar ahora sí, o Aldair, Aldair Rodríguez, hay que poner. Todos votaron sí. <laughs> Ahí está, ahora sí, ahora sí está propiamente hecha y propiamente elaborada la, la encuesta. Perdón, yo me quedé con lo del parado y no me había fijado en la encuesta. Disculpen, fue error totalmente mío, lo asumo, lo asumo, lo asumo. Cuando hay errores, hay errores. <laughs> Qué bueno, esto sí quedaría para, para un clip. Eso sí quedaría para un clip. Ahora sí está bien hecha, pues ahora sí, ¿cómo vas a votar? ¿Quién sería el ganador entre. Sí? ¿Qué es eso? Sí. Ahora sí, ahora sí. Lindo duelo que va a haber mañana. Roma, Romagnoli Ramos Reina Aldair Rodríguez Garcés contra González Galeano Cuesta contra Fuentes y Mera Vamos a ver si Cienciano se termina parando así Es un 4-2-3-1 Vamos a ver si lo para Si lo para así En fin Hasta luego Nunca faltan las risas en este, en, este, en este stream La verdad A ver, voy a ver Nadie me dijo esa encuesta, ahí está, no entiendo ah, Perdón, es que no y si me habían avisado. <laughs> JD, mire el chat. <laughs> perdón, perdón. Son cosas que pueden pasar, gente. Recuerden que yo estoy al frente de la cámara y a la vez soy producción. O sea, la producción un desastre. Un desastre. Pero... pero sepan entender que puede pasar, que puede pasar. Lo importante es que las risas no faltan. Nos cansamos de decirte Pero no nos leíste Perdón que me enganché con lo de Con lo del parado táctico Y como se me metió en, en la cabeza eso del gol Que nos hizo ADT, me quedé enganchado ahí Porque los tengo, tengo el chat acá Tengo el chat acá, perdón, perdón gente Ahora sí el, el chat está Bien elaborado, el, 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 el encuesta está Bien elaborada, perdón Lo importante es que las risas no faltaron Lo importante es que las risas no faltaron <coughs> ¿Cómo va a ser una encuesta? La gente tiraba, no entiendo El sí le ganó al no No me avisan, ¿no? Perdón, perdón, gente Sí, sí, sí Sí, vi que, vi, vi que me avisaron Vi que me avisaron Vi que me avisaron La última encuesta es ¿Quién gana el partido del día de mañana, sí? Va, obviamente va a haber Gana empata Gana, gana Melgar Gana Cinciano O empate Sí Ganó el sí, básicamente. Ganó el sí en esta, en esta encuesta. Pero ahora sí. Ahora sí está hecho. Ahora sí está hecho. Ahora sí está muy, muy bien hecho, gente. Ahora sí. Eh, ya para finalizar. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya para entrar en el sorteo. Para entrar en el sorteo. Sé que la gente está esperando el sorteo. Recuerden que vamos a sortear dos. Un, un oriente, otro occidente. Para, para la gente... Para los miembros. Y... Y... Eh, eso sí, recuerden, nuevamente, tienes que estar presente Si alguno no está, pasa al siguiente Lo recuerdan, como siempre pasa acá En, el, en, en la ruleta del canal Y el otro sorteo sí si es para la gente del chat Sí si es para la gente del chat Gente, últimas opiniones para el partido de mañana ¿Cómo creen que salga? ¿Se animan a tirar un marcador? ¿Cómo creen que sale el partido de mañana con todo lo que hemos visto? Y había votado un montón de gente A ver, ¿cómo, cómo quedó? <laughs> en el 1 versus uno de Aldair de, de, de Reina y Aldair Rodríguez ¿Quién será el ganador? Ganó 90% y 62 votos <laughs> Qué buena <laughs> JD despide a JD Por favor <ríe> 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 Dice, ¿harás el sorteo o sigo mirando la pasión de Cristo? Oscar, este. Ahorita, en unos 10 o 15 arranca el sorteo. En unos 10 y 15 arranca el sorteo. Miguel dice: mañana somos locales. Pero te avisamos, desde hace un buen rato, sí, disculpen, que me quedé, me quedé enganchado no, no. Y no, no, no. No, no mire el chat, no mire el chat. ¿Cuántas entradas ya se vendieron para el clásico del Sur? 60.000 espectadores. No, 60.000 nunca, porque por un tema de seguridad no llena. No, 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 no se permite ese aforo. ¿Sí? Con fe, con fe, este, por información se han vendido por ahora hasta el día de hoy 6.000 entradas. Con fe mañana, mañana quizás se pueda llegar a a 10.000. 10.000 sería un lindo número para el clásico del Sur, de verdad. Me gustaría que sea mucho más. Pero creo que 10k es un muy buen número. Pensé que la pregunta era. ¿Reina le ganará al... La... <laughs> perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Puede, suele, puede pasar, puede pasar. No, ¿cómo Brian Reina? Me refiero a Paolo Reina de, de Melgar. No Brian Reina. <laughs> Masterclass de mi YouTube. Tenía que ser el del 8 Habla, ¿sí? Me parece que lo, los space se guardan. Termino, termino ahora. Terminamos con lo del sorteo. Y, y me pongo a escuchar el space. Porque quería brutal. Bueno, muchachos, ustedes piden brutalidad. Ahí está la brutalidad. Dice: Lo que te perdiste en el space. Cui casi se agarra a, a golpes virtuales. Justo lo finalizó. Ahora creo que se guarda y ahora lo voy a escuchar. Mm, mucho perdón táctico, creo que ha sido. Así, ah, sí, sí. Pon la tabla, mi King. ¿Quieren ver la tabla? Bueno, vamos a ver la tabla mientras la gente termina de votar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Acá está, muchachos? La tabla. Para terminar, ya lo habíamos conversado a inicios de, 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 del en vivo. Que Melgar ganando lo empata Cinciano. Comerciantes Unidos. Que yo siempre lo, lo, le, le pego cada vez que puedo. Pero está con 17 puntos. Invicto en los últimos cuatro partidos. Ha ganado los últimos tres. Está muy bien, Comerciantes Unidos. Para mí se va a terminar cayendo. De verdad. Mmm, pues para mí es algo circunstancial por ahora. Lo de Cinciano es muy bueno. La verdad yo lo tengo que reconocer. Es muy bueno lo de Cinciano. Pero Melgar ganando. Si le gana mañana, a Melgar. No sé si entra. Porque todavía tiene que jugar la U. Todavía tiene que jugar la U. <todavía> la U juega contra Vallejo. Mañana, después de nuestro partido, juega, juega la U. Ah, eso también creo que voy a hacer Paul en ese sentido. Quieren que prenda mañana 9 en punto porque estaría el partido de la U todo sobre todo todo el segundo tiempo o prendo después del partido de la U, más o menos como terminando la fecha del día sábado. Si prendo a las 9 o prendo a las 10, porque yo regreso del estadio como algo y automáticamente prendo porque ya vamos a hablar del partido en sí, vamos a hablar un ratito del post partido para que esté bastante fresco, así que les gustaría que prenda a las 10 terminado el partido de la U contra Vallejo o Prender a las 9, tranqui, porque igual van a ver ambas cosas. O sea, ya va a depender mucho de ustedes. No recordaba que este partido estaba a las 8. No recordaba. Porque yo quería prender mañana a las 9. Apenas regresaba de, de, del estadio y, y prendía para, para conversar del postpartido Pero en las posiciones, así como lo ven, así como lo ven. La U todavía tiene un partido complicado en Trujillo. Podría dejar puntos, ojo, podría dejar puntos. Eh, Cristal juega en Cajamarca, los dos que están. Primero y segundo juegan de visitantes, ¿sí? Juegan de visitantes. Pero para mañana ganar es clave. Me parece que para asociar un empate no estaría nada mal, teniendo en cuenta que el rival es Melgar, un rival que le cuesta uh, ir de visitante contra Melgar. No es fácil, es jodido, es complicado. Y no me parece un mal resultado porque mantendrían también su invicto y estarían ahí, sigue, seguirían en la pelea, seguirían en la pelea. La gente dice 3 a 1, gana Melgar 3 a 2, 1 0, ganamos Diceñigo 3 a 2, 3 a 1, gana Melgar 2 a 0, 2 a 1 con doblete de cuesta. Yo lo dije, me parece que yo dije que ganábamos 2 a 1 y que Blando marcaba un gol. 3 a 1, 3 a 0, gol de cuesta y doblete de Blando. Acá Danny Phantom le tiene mucho más fe a Blando. Ah, bien, bien, sí, me acuerdo que les pedí su, sus resultados. 2 3, 1 a 0, mínima. 3 a, do, 3 a 1, por favor. 3 a 0. Bien, bien, bien. Ojalá, ojalá que mañana. Ojalá que mañana. Mañana ganará Boca. Verdad, Luis, de leí que te, que, que te cagó River, ¿no? Luis, te cagó River. De Michelis está tan valiente ¿Qué pasó con River? Para la gente que. Porque Luis per, me parece que contó que perdió su apuesta por River porque perdió contra Huracán 1-0. Raro en River perder contra Huracán. Un equipo que anda también mal. Pero jugó, jugó River un partido amistoso. Contra Independiente Rivadavia, creo que es un equipo de segunda, no sé, es un equipo de primera división o de segunda división Independiente de Rivadavia. Este, y perdió 3 a 0. 3 a 0. Eh, ya venía tan valiente ahí, se peleó con el vestuario porque les había, dado, les había dado libre. Y después de esa derrota, dijo: Se quedan, entrenamos los dos días y nadie sale. Se me echó con, con la gente del plantel. Creo que con Borja hubo problemas y ahora pierde 1 a 0 contra Huracán. Pobre Micho. Pobre Micho, está, está complicado Está complicado 10, porfa, dice acá Danny Phantom <coughs> Regreso A las 9 eh, ¿Qué importa la U? <laughs> a las 10 uh, uh. Dice, si yo me creo en mi Twitter Saco mi Osaru y soy full brutalidad Mejor me contengo A las 10, dice Neko Rolly Si llegaras a tu casa a las 8, comes hasta las 9, te vas perdiendo Mientras reaccionas en vivo al de la U A las 12 <laughs> ¿Cómo a las 12? Dice mañana después del, partid del partido de Melgar. Por el ser, voy a ir viendo el partido de Talleres con Vélez. Ah, creo que también voy a hacer poll de eso. ¿ah? Para, para, para hacer lo que la mayoría diga también. Mañana, ¿qué hora aprendemos? Para repasar el Melgar. Bueno, voy a finalizar la encuesta. 108 votos es un muy buen número. Eh, creo que lo de Reina. Voy a finalizar la encuesta ya. Ganó Reina por, por escándalo, por goleada. Mi King, a las 10, porfa, dice Ñigo Ya, sí, yo también creo que a las 10, para que la gente tenga tiempo de ver el partido y luego arrancamos a las 10 y ya repasamos con la... Es importante también repasar con los resultados puestos. Sí, es, 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 es importante repasar con los resultados puestos. Eh, ya, a las 10, a las 10 queda. Bueno, la gente quiere a las 10, la gente quiere a las 10. Trataré, de, dice Ñigo, dice, trataré de estar buen tiempo, sino que estaré con mi flaca después del partido. Ah, bueno, ah, bueno. Está bien, está bien, está da bien. Está da bien, Está bien, Iñigo. No te preocupes, hermano. No, no, no te preocupes. Entonces a las 10 mañana. Para programarlo, lo programo mañana el post partido del Melgar Cienciano. Y a las 10 prendemos apenas terminado el, el universitario César, César Vallejo. Ya así también vamos a, vamos a tener el resultado puesto y la tabla de cómo quedaría la tabla hasta el día sábado. hasta el día sábado. ¿Dónde está el jeque? Lo extraño, no sé por qué. Es cierto, no, el jeque no, no se ha presentado. Este está cambiando. Eh, está cambiando, está cambiando. Eh, el jeque está cambiando, gente. El jeque, el jeque está, está, está cambiando. A falta del jeque, creo que hoy día yo regalo miembros. Hoy día creo que yo regalo miembros. Me, tengo, me parece que tengo la opción, no la he probado. Vamos a ver, ojalá funcione. Eh, tengo la opción de regalar, de regalar membresías. Así que arrancamos, ya dos horitas, hemos hablado, hemos, escuchamos a Ricardo Betochi eh, Un toque, ya hablamos también del tema de Marco Valencia y hubo video. Eh, repasamos las alineaciones eh, Hubo un fail total con uno de, de los poll Una de las encuestas Que la verdad fue bastante divertido eh, Repasamos unos cuantos partidos Pero la verdad los resúmenes dejan muchísimo que desear Son bastante aburridos Y hasta la gente pide también escucho sin, sin el comentario Me parece que los, los, los resúmenes de, de la Liga 1 Max Están mucho mejor porque tienes de 5 eh, y no tienes un comentario posterior, si no tienes el comentario del partido, lo cual lo hace mucho más interesante. Realmente bien pobres los, los, los resúmenes de gol Perú. Qué desastre son los resúmenes de gol Perú. Un asco de verdad, gente. un asco Muy, muy malos. Muy, muy malos. Los resúmenes de gol Perú. Eh, y bueno, ahora sí, sorteo. <tose> <tose> Dice, ¿por qué saladera? ¿Qué le tiran saladera y niño No tenía nada que ver, no tenía nada que ver. ¿Qué pasa acá, mi Phantom? Dime, dime, este. Para ya arrancar con el sorteo. Para arrancar con el sorteo. ¿Cómo se ingresa al sorteo, Álvaro? Te comento, Alvarito, oh, para los miembros, para los miembros, este, es la ruleta. Yo tengo la lista de miembros y se sortea al tercero una entrada para occidente y una entrada para oriente. Eso son para los miembros. Para la gente del chat, voy a sortear también con una aplicación acá en la, en la compu, este, dos, dos entradas a sur. Dos entradas a sur, ¿sí? Este, en ese sentido... Si quieres participar por occidente o oriente, te haces miembro, pero también va a haber entradas para la gente del chat. Sí, para la gente del chat. ¿Qué dice? A ver... Tengo una compañera en clase y me quiero hacerle... y quiero... y quiero... A, a, acercarle... Acer, te, quieres acercar, te quieres acercar para hablarle, pero no sé cómo. Ayuda, gente. Gente, requerimos... requerimos... requerimos cinco minutitos. Antes... Ah, dice sé que Oscar está... Oscar, Oscar está... Eh, ansioso por el, por el sorteo. Pero quiero que manden todos en el chat sus sugerencias para cada Annie Phantom. Tiene una compañera de su clase y quiere acercarse para poder hablar. Pero no sabe cómo. Quiero, quiero leer sus sugerencias en el chat. Yo voy a dar la mía. Yo voy a dar la mía. Pero quiero la sugerencia de la gente del chat para que ayuden a ustedes a cada Danny Phantom. ¿Cómo debería acercarse? ¿Cómo es el encare de la gente del chat para... Pónganse en la situación. Tienen una compañera en clase. No sé cada cuánto estarás en clase. Supongo que todos los días. Eh, si tu clase es la misma con la misma gente, la ves básicamente todos los días. ¿Cómo se acercan, muchachos? ¿Cómo rompen el hielo? ¿Cómo encaran la gente del chat? F tiran por acá. ¿Cómo encara la gente del chat a una compañera de clase que a ustedes les gusta? ¿Cómo encaran? ¿Cómo encaran? A ver, quiero leerlos, muchachos. A ver, tanto, tanto, jiji, jajaja. Ahora pues, ahora, ahora, pues, muchachos, a ver, a ver. A ver. L1 Max Calidad, dice por acá. Dice Ñigo, a ver, vamos a, vamos a ver primero. Iñigo fue uno de los primeros que comentó. Mano, pregúntale qué le agrada o algo de, de que ves a simple vista, como, por ejemplo, qué opina de un profe o cómo enseña. Básico. Muy bien, Iñigo. Porque esa era una pregunta que... Es una de las respuestas que yo iba a dar. Tienes que buscar, básicamente, las cosas en común. Bastante sencillo. Hacer el habla, romper el hielo. Es básicamente, oye, ¿qué te pareció esto de la clase? ¿Cómo, ¿Qué tal te pareció lo que enseñó este profe? Eh, no sé, ¿me ayudas en esto? Eh, algo simple como eso. Algo bastante sencillo. Algo relacionado a tu clase. Algo relacionado que tengan en común los dos. Eso es, nunca falla. Nunca falla. Y exacto. Y vas de a pocos. Así muy tranquilo. Sí, muy seguro y muy tranqui. Muy bien. La gente... ¿Sabe? Inicia con temas del curso en común. Exacto, Sebastián. Yo voy por ahí también. Estoy muy de acuerdo con Íñigo. Banco Íñigo y banco Sebastián. Banco, los banco a los dos. Por todos tiran F. Sal de ahí nomás. F, F. Yo también quiero saber. Dice, háblale sobre cuesta y la entonces Dice... Por a ver, dice, solo sé tú mismo. A ver, vamos a leer las, las, las chéveres, pues. Solo sé tú mismo, relajado y a la, la normal, que la conversación fluya sin ninguna preocupación. Sí, o sea, y primero y principal, a veces uno solito se come, se come el, la, se come la cabeza con ideas, o sea, se crea sus propios demonios. Como bien dice Game Gam, 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 Ríos, eh, ve relajado, tranquilo, como si fueras a hablarle a cualquier persona. Tranqui. como que F? <laughs> Fácil dice Anthony, fácil dice, te acercas y le hablas, a mí me funciona siempre. Bien, 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 bien Anthony. Dice, primero estate seguro de ti, dale un saludo y pregúntale algo que ella sepa y tú no. Bien, bien también, bien también. Háblale sobre Bernardo Cuesta. Depende de cómo esté Dani, cómo esté la compañera. Aquí. Dice, pregúntale sobre Melgar o algún equipo del cual tú eres hincha. FFF. <laughs> Dice Joaquín Adrián Díaz Quiro. Solo lánzate, pero no te esfuerces mucho en hablar porque se dará cuenta que estás desesperado. Bueno, tranqui. O sea, claro, la idea es ir súper relajado, súper tranqui y hacer una pregunta súper normal o algo, algo sobre un tema en común y que ella te pueda responder con facilidad. <laughs> Hola, ¿cómo está, señorita? Pide la ayuda en una, en una tarea, puede funcionar, sí, sí. Viste el último gol de cuesta, eso es genial. Eso es genial. Melgar out of context, ¿no? Mejor estudia, man Qué güey, es genial, la, la gente me hace reír de verdad. A mí me dicen, hola, ya me imaginé una vida con No, es justamente lo que no tiene que pasar. Por eso digo la cabeza, no te hagas historias, no te hagas películas en la cabeza. No, mal. A mí me dice, hola, ya me quiero casar. Ya me imagino una vida con ella. Es justamente lo que no te tiene que pasar. Hacerte, hacerte pelis en la, en la cabeza no. No, no, no sirve. Hazla reír, cuéntale de estadísticas y partidos de alianza y la libertadores. <laughs> Hazla reír y cuéntale el estadístico y partidos de alianza en la libertad. <laughs> qué buena, qué buena. <laughs> Soy ese tomar. No, gente, una recomendación: no se hagan historias en la cabeza, no se hagan películas en la cabeza y vean, vayan viendo día a día, conversando, ganando confianza. Hacerla o sea, reír es clave. Hacerla o sea, reír es clave. Pero lo peor que se pueden hacer es historias en la cabeza porque, porque puede salir como no puede salir. Esto es como en el fútbol, es como elegir un entrenador de fútbol. Puede salir como no puede salir. Y si no sale y tú te hiciste historias en la cabeza, te terminas decepcionando de algo que realmente nunca fue. Así que tranqui, 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 tranqui. <laughs> Dice JD, ¿me crees mano si te digo que mi flaca tiene de crash a cuesta? ¿Y qué te parece eso a ti, Iñigo? ¿Qué, qué te genera? ¿Qué te genera? ¿Qué te genera? <laughs> pues está bien, está mal, te gusta, no te gusta. Claro, total un crash se supone que es tipo un platónico, ¿no? O sea, es algo inalcanzable. Pero, ¿qué te genera como hincha de Melgar? J.D., mi, mi apuesta depende de que Melgarcito gane y también Cristal. Cristal juega en, en Cajamarca. Y veo más factible que Melgar gane que Cristal gane. Pero ojalá, 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 ojalá. Y si sale como demonio? No? <laughs> <laughs> Ir con cero expectativas es eh, sí. Sí, sí, sí. A ver, hay una frase que yo me quedó hace mucho tiempo de, 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 una, de un libro que leía: este, Esperando siempre lo mejor, pero preparado para lo peor. ¿Sí? Esperando siempre lo mejor, pero preparado para lo peor. Así que. Un poco derrotista tampoco, ¿no? un poco derrotista esa frase, pero, pero igual, no, tienes que ir con mucha confianza. Una de, la, una de las cosas que llama mucho la atención de las mujeres, gente, es la confianza que se tiene uno mismo. Así que si tú vas muy con mucha confianza, no confiado, igual en el fútbol, en el fútbol una cosa es confiado y otra cosa es confianza. Pero la confianza es algo muy, muy importante en una persona. Sí, y no solamente en los hombres, en las mujeres también. En las mujeres también. Con la culpa, mano, también es mi crash, te entiendo. Te entiendo te... <laughs> qué bueno bueno muchachos este gracias a cada ni fandom por este, por esta sesión de esta sesión de, 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 de sugerencias de sugerencias para encarar a la chica que te gusta en tu clase que seguro todos hemos pasado por ello así que te deseo lo mejor mucha de las suertes y si te animas y si te animas eh, recuerda todos los consejos que te dio que te dio el chat bien muchachos voy a arrancar Sacando la lista, vamos a arrancar con. ¿Con qué arrancamos? ¿Con los miembros del canal? ¿O, o con las entradas a sur para la gente del chat? Hmm. Buena pregunta. Dice Dani, vas con un 352 bien defensivo. <laughs> bueno, ¿con qué arrancamos? Eh, gente, la, el sorteo, la, ¿los miembros o, la, o, o primero las dos de sur para la gente de, de, del chat? ¿Con, ¿Con qué? Vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo. Sí, arranca, arranca. ¿Con qué arrancamos, gente? ¿Con qué arrancamos? Miembros. Miembros, creo. Y luego vamos con, con la gente... Primero los humildes. <laughs> Miembros primero. Miembros primero. De menor a mayor. Bueno, pero no me había puesto a pensar en esto. ¿Con qué, con qué arrancamos primero? Es que saben que... Yo creo que con miembros primero, porque va a demorar un poquito más. A veces todos los miembros no están en el canal. Y no son todos los miembros los que están acá en el canal. Y, y demora un poquito más. Demora un poquito más. ¿sí? Demoro, voy a hacer miembros, no por un tema. Básicamente por un tema de tiempo. Para no, no alargarlo. Porque últimamente los sorteos están durando bastante. Porque la gente no está presente. ¿sí? Entonces vamos primero con los miembros. Vamos primero con los miembros. Mientras voy sacando acá. <coughs> vamos, a, vamos a sacar eh, la lista. La lista de de miembros ah pero voy a regalar voy a ver si se puede no quiero prometer nada pero ojalá se pueda a ver si puedo a ver se puede o no se puede carga o no carga listo muchachos este es mi cariño he regalado cinco miembros he regalado cinco miembros en el chat ¿sí? estos cinco miembros van a ingresar al sorteo ya que el Jeque no está, ya que el Jeque no está, el Jeque es un gran eh, regalador serial de, de membresías en el canal. Pero recuerden que también las entradas llegan gracias a él, ¿sí? Gracias a él. Él, él también se, se ofreció para regalar entradas, así que a ver. Diego Herrera, ahora es miembro de JD Sports. Luis Anca, ahora es miembro como regalo de JD Sports. Daniel Izquierdo, Derek, también es miembro. Y Gerson Edison, Samayani Sama de Arequipa, también es miembro. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Toda la gente, la gente... He regalado de sí cinco miembros para que entren al sorteo. Acá lo pueden ver. Uh, ya también he visto que gente ha salido, gente salió sorteada. Les también les deseo suerte en el sorteo de las entradas. Así que rápidamente, rápidamente me voy acá a la parte de los miembros. Quiero sacar la lista. Eh, voy a abrir. En la ruleta ya está, oh, pero no tiene que ser actualizada, gente. Esto debía haberlo hecho antes. Les pido perdón. Así que Buckingham está. Solo un toque. Solo un toque porque quiero descargar, quiero descargar este la lista, ¿sí? Descargar la lista de de miembros del canal, que es un Excel, pero tengo que copiar los nombres, muchachos. Déjame abrirla acá. Está actualizada, así que tranqui, gente, está totalmente actualizada, así que no se preocupen en ese sentido. Um, cierro esto. Abrimos rápidamente la ruleta. Que era la ruleta aleatoria. Sí, genial, esta ruleta es que grande la ruleta. Va. Borro esto. Vale, borra. ¿Listo? Sí, acá están. Listo, muchachos. Acá lo tienen. Acá está. Acá lo tienen. Como diría el pollo viñolo. Vuelve la ruleta al canal. Acá están los. Este. Vamos a. Porque veo que lo hace muy largo. Acá están los últimos cinco. Los que eh, regalé cinco membresías. Y acá están Gerson, Derek, Daniel Izquierdo, Luis Anca y Diego Herrera. También está Jimmy, Rimberti, Legión, Rojinegra, Sebastián Zanabria, Liam, el micrófono de JD, el realista Acupé. ¿Quién es este? A ver, espera, voy a chequearlo porque ese, ese nombre está. Medio raro. Está medio raro ese nombre. Si está presente, que me diga quién... Es que me lo descarga así, me lo descarga así, no sé por qué. Pero este, este nombre está rarísimo, gente, pero es miembro. Ah, ya sé dónde lo puedo chequear. Ya sé dónde lo puedo chequear. Me refiero a, a este nombre, muchachos. Si está en el chat, me avisan. A, al de este nombre de acá. Si está en el chat me avisan. Voy a terminar de configurarlo bien para iniciar rápidamente con con, con el con el sorteo. Um, acá me debe salir bien su nombre. Para chequearlo, chequearlo bien. ¿Dónde está la lista? Ver los miembros de tu canal. Rimberti, Giancarlo, están todos acá. Ah, SK, SK, ah, pasa que tiene un, un, un emoji. SK, entiendo, ya está. Sigue bien, confirmado. SK SK solamente que tiene un emoji ahí. Eh, Alex MM, Giancarlo, Ángel, Ryan, Matías, Luis Ventura, Aka y León, Akadani Phantom, Klaus, Salomón Mendoza, Miguel González, Joseph, Joaquín Adrián Díaz Quirós, Walter Sanabria, Arturo, Johan Arturo, Stromvirus, José Juazama, Noel Renzo Peralta, eh, Hernán Eras, Ed Edgar. Marcos Meneses, JJ Susu, Ángel Gustavo Hurtado, Raúl Samayoa, Eric Tito Villena, Luis Ojeda, Pabliño, eh, Víctor Villanueva, Mauricio Solcedo, Neco Rolli, Oscar Antonio, que está pidiendo el, hace rato el sorteo, Dominic, Fernando Rodríguez, Iñigo y Marcos Eduardo Abarca. Listo, va. Yo sé que todos no están presentes, así que los que están presentes, mucha suerte. Esto va a la tercera. Ya saben que esto va a la tercera. ¿Qué pasa con el chat? No, se actualiza. Ahí está. Va, se actualizó. <laughs> El sorteo siempre está arreglado como siempre, ¿no? Presente, profe, dicen por acá. Bueno, eh, tienen que estar presentes, ¿ah? Eso sí, por eso se alarga siempre, porque no todos... Y esta vez somos bastantes, Hay ¿ah? más, mucha, más gente. Con los cinco que he agregado somos bastantes. Somos bastantes. Falto yo. No, Ryan, estás acá, mira. Ryan, SSJ. Estás acá. Bien, primero se va a oriente, primero se va a oriente muchachos, ustedes ya saben, va a la tercera, va a la tercera, el tercer elegido en la ruleta es el ganador, el primero y el segundo, ya saben que es por suerte, lamentablemente el primero y el segundo no se ganan nada, es el tercero, ¿sí? Vamos con el giro, arrancamos con el sorteo del mes entradas para el día de mañana clásico del sur tienen que estar presentes porque luego yo me voy a, ustedes se tienen que comunicar conmigo vía mis redes para poder yo mandarles hoy día mismo las entradas para el día de mañana, ¿sí? para la gente que ya ha recibido entrada antes sabe que es así, y es muy fácil, simplemente me dan sus datos, yo genero la entrada y se las doy, ¿sí? y se las doy, vamos vamos, dale, dale, dice, fe, mucha fe, mucha mucha suerte gente, mucha suerte, vamos a la tercera vamos a la primera, a la primera girada Miguel González está. Quería saber si está, para ver si sale tercero, porque recuerda, Miguel, que. No importa si sales a la primera. Si sales a la tercera, sí te ganas tu entrada. No porque sales a la primera, no es que dejes de participar. ¿Sí? Primer giro. Recuerden que esto es para miembros, pero después vamos a sortear la entrada. Va a ser con el chat. Eh, básicamente, como es complicado, es mucha gente en la app para, para sortear las dos sur va a ser con el chat. Tienen. Tienen que. Tienen que comentar. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden que va a haber sorteo para la gente del chat. Así que no se van a ir sin nada. Ya son cinco meses, dice bien, bien, Íñigo. Gracias. Dame las entradas, mano. No hagas mucho roche. <laughs> vamos con el segundo giro. Vamos con el segundo giro. Vamos, vamos. Ángel no sé si Ángel está, no lo he visto, no sé si no está, no lo he visto. Pero bueno. Vamos, vamos. Este, ahora sí, sale, sale. Sale, 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 sale. Sale el ganador. Ojalá esté. Porque acá acá, acá es donde arranca la, 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 la verdad. Si está o no está el ganador. Porque siempre les pido que esté y nunca están. Y ahora somos un montón. Un montón. Acá sale el ganador, muchachos. Acá sale el ganador. Ahora sí, vamos, 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 vamos. Ya PJ dice una entradita. <laughs> vamos, el ganador. Oriente. Esté chat, que esté por favor en el 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 chat. Derek 164, muchachos. Está en el chat, porque creo que es uno, es uno de los que se ganó en la membresía ahora, ¿no? Increíble la suerte que tiene. Mucho pase en este, en este canal que gana el que gana una membresía justo el día que se sortean membresías. Derek, ¿estás? Responde, porque si no respondes, si no respondes, eh, tengo que girarlo nuevamente, Derek. Ya saben, si sale un día, se está arregladas. Derek, ¿tienes un minuto para responder? Si no... Está en misa rezando. Derek sí está, muchachos. Derek está, Derek está. Se ha ganado una entrada a Oriente el señor Derek. Sí está, sí está, sí está. Qué bueno que esté, qué bueno que esté, porque la última vez nos tiramos no sé cuántas giradas. Y lo bueno es que estás. Si sí estoy de sí buena, Derek, buena, buena, Derek. Derek, te acabas de ganar, felicitaciones, felicitaciones. Este. Te acabas de ganar una entrada a Oriente, sí. La que sorteamos ahora fue Oriente. Está, primera y principal, estás acá en equipo, ¿verdad? Puedes ir al estadio. Por favor, confírmame eso. Porque la idea es que la persona que se gane la entrada pueda asistir. Pueda asistir, sí. Eh, por favor, confírmame que estás, confírmame que quieres la entrada. Para, para sortear la de Occidente. Para sortear la de Occidente. Sí, está Derek, está bueno, está bueno. Derek Díaz. ¿Cómo Derek Díaz? No. ¿Cómo Derek Díaz? Pero este Edgar es. Derek Orihuela, tiran por acá. ¿Cómo Derek Díaz? Derek, confírmame, porfa. Para, para que terminar. Muchas gracias por el beneficio. Pero Derek, estás, ¿verdad? Acá, ¿no? Eh, estás acá en Arequipa, ¿vas a poder asistir al estadio? Por favor, solamente confírmame eso para arrancar Sí, estoy en Arequipa, ya genial, listo hermano Este, Derek, tienes mis redes Abajo, tienes mis redes Abajo, eh, escríbeme al Instagram Si no puedes, este, también Este Puedo compartir el, el, el link de De JD Sports en Facebook, pero háblame Al, al Instagram, ¿sí? Háblame al Instagram Termino el, el directo y ya hacemos lo de las entradas ¿Sí? Hacemos lo de las entradas. Eh, por favor, no te olvides. Eso es muy importante porque yo no tengo forma de comunicarme contigo. Entonces, para los ganadores, eso es muy importante. Me ha, háblame al Instagram y, y, lo, y lo manejamos por ahí. Derek Díaz Orihuela <laughs> es tu primo, JD. No nos mientas. <laughs> bueno, voy a sacar a Derek del, de, de la lista porque ya ganó su entrada. Ya ganó su entrada. Derek va a asistir al partido del día de mañana. Dale, muchacho, pero saca esto. Ahí está. Listo. Ay. Ahí está. Queda Daniel izquierdo. ¿Qué es esto uno, no? Ya, va. Queda Daniel izquierdo y sale Derek porque ya ganó su entrada. Dale, mano. Genial, genial, Derek. Genial, genial. A, a, terminando el directo me comunico contigo. Eh, comunícate conmigo y yo, y yo te respondo, obviamente. Va, salió Oriente, muchachos. Se ganó su entrada a Oriente y está muy bien. Salió la primera entrada. Vamos con Occidente, muchachos. Fano con. ¿Qué? Vamos con Occidente, vamos con Occidente. Revisión del bar, tiran por acá. Va, primer giro para Occidente, muchachos, para Occidente. ¿Quién saldrá ganador? ¿Quién saldrá ganador de Occidente? Acá el león. Bueno, acá el león salió. Gané, dice por acá. Ah, ah, ah. Coco, ¿estarás otra vez gritando el nombre de los jugadores? No, 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 esta vez no, esta vez no, esta vez no, esta vez no. Eh, para los que no tienen Instagram, no se preocupen. Ahora terminando el directo, paso el link de, de Facebook, de mi, de mi canal JD Sports de Facebook. Así que por ahí tranquilamente también me pueden hablar. Por ahí también hablé, hablé, hablé con, con un ganador de un sorteo para también quedar y poder entregarle. ¿sí? Bueno, salió acá en León. Lamentablemente no ganó, no ganó, pero puede salir tercero, ojo, puede salir tercero. Vamos, vamos, no está. Pero bueno, igual salió primero. Vamos, segundo giro, segundo giro, dale, 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 dale. Ah, no, sí está acá, el León, sí está. Perdón, perdón, perdón. Ah, que león, tranqui. Puede salir igual en el, la tercera que el león. Sí está acá el león. Pensé que no estaba. Pensé que no estaba. Ay, Oscar, tanto que Oscar ha estado frío y frío con el sorteo. Ha salido. <laughs> segundo. Ahí está, pues, hermano, ¿ves? A tanta insistencia. A veces lo que uno no quiere tanto termina llegando. No termina llegando. Y cuando no lo quiere tanto, cuando no lo espera tanto, ¡pa! Eh, Coquín era el que... Era? No, no, no. Que, eh, acá, acá el león quiere cambiar las reglas del juego. Óscar, eh, estuviste así de cerca. Así de cerca. Ya tengo mi entrada, dice, pero quiere más entradas. estuviste así de cerca, estuviste así de cerca, Óscar. Igual puede salir, ¿eh? Ojo, ojo, igual, igual puede salir, igual puede salir. Vamos, sale el ganador. Por favor que esté presente. Por favor que esté presente. Sí, Eric, es sorteo de miembros. Puede salir sorteo, eres miembro, estás ahí en la lista. Y el ganador es... ¿Y Ángel, estás? Incaya. No lo vi. Ojo, no lo he visto a, Oscar... a Ángel, perdón. Ángel, estás? ¿Estás en el canal? ¿Estás? Me parece que Ángel no está, muchachos. A ver, vamos a darle un minuto. Ángel, tienes que responder. Ángel, Incaya, miembro del canal. Está en la lista, está totalmente actualizado. Si no está... Si no está, ya fue, nos vamos hasta la medianoche. Sí, pues lo malo de, de los sorteos es que dura un montón. Es que dura bastante. Dura bastante. Vamos, vamos, ¿estás ¿Estás o no Ángel? Ángel, ¿estás? Me parece que no está Ángel. No lo no, no he visto, no ha comentado. No lo he visto. si sí, a mí tampoco. Ángel, Ángel. Ángel, y día solo igual. Un minuto, un minuto, vamos ¿no? sale? un minuto. Ya van 30 segundos, dale. Sí, no aparece, sí, no aparece, no aparece. No está, no está. Me parece que no está Ángel. 20 segundos, 20 segundos y, y volvemos a girar. No está, no está, no está. No está Ángel. No está, profe, dice. 20 segundos. Está en misa, puede que esté en misa. Está viendo la pasión de Cristo, muchachos. ¿Para cuándo Pullman, no? Imagínate, un Pullman. ¿Para cuando Pullman? <laughs> Hasta ahora no solamente está bueno, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, los demás sí están. Bueno, lo giramos, no está, no está, no está. Sí, confirmado, no está... 10 segundos, no está Ángel, no está Ángel, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va. Lamentablemente Ángel. Ojo que Íñigo le pasó esto. <laughs> y luego no, Íñigo me dijo, me quiero matar. Íñigo se, se ganó una camiseta. Iñigo se ganó una camiseta, me acuerdo. Iñigo, eh, Iñigo le pasó esto. Luego lo vio en diferido y se quería matar. Vamos a ver si Ángel luego ve el directo y se quiere matar, también. Vamos, gira, acá sale el ganador. No está, lamentablemente, no está Ángel, no está Ángel. Ok, debí sacarlo, perdón, bueno, no creo que vuelva a salir dos veces. Recuerdo que sacaba también a los que no estaban presentes. Hernán Eras, Hernán Eras, estás presente, Hernán Eras. Ángel, lo voy a sacar porque no está presente. Ay, 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 ay está listo hernán hernán parece haberlo visto bien temprano ¿ah? ¿eh? ojo 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 hernán hernán eras hernán eras ojo hernán estás yo también me ganó y no estuve es verdad hernán eras estás hernán tienes un minuto muchachos me parece que estuvo muy temprano arrancando el directo Vamos, gente denle un minuto hernán Creo que no está. Hernán, dale. Tampoco está, profe, dice. Hernán. Dale, Hernán. Yo sé que estabas. Me, par me parece haberlo leído más temprano, ¿ah? ¿eh? Según el arroba dice que no está. Pucha. Sí, me parece que estaba. Estaba. Creo que estaba. Sí, hace un toque. Ah, un minuto, un minuto, ¿ah? ¿eh? Va vamos contando, vamos contando. Feneció, dice Edgar. Vamos contando. Se fue a comprar manzanas. Se jateó, se jateó. Si no está, tengo que sacarlo también de la lista, muchachos. Tiempo, sí, tiempo, tiempo. Ya van 30, ya van 30. Ya hemos pedido, ya hemos pedido, ya hemos pedido tiempo. Ya hemos pedido tiempo para Hernán. Salió Hernán Eras. Sí, acá está, Hernán Eras. Ya pasaron 30 segundos, Hernán. No está presente, Hernán, no está presente. Dale, Hernán. Puede ser Iñigo, poner un timer, ¿no? Puede ser también. Puede ser también. ¿Puede ser? Sí, no está, no está Ya hubiese respondido Hubiese respondido porque Butaca ya salió 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bueno, lamentablemente para Hernán Se había ganado su entrada a Occidente, gente Se había ganado su entrada a Occidente Vamos a buscar a Hernán No está Hernán, muchachos Vamos a sacarlo del sorteo porque no está presente Vamos, vamos, vamos. Vamos a volver a girar. Vamos a volver a girar. Dale, tiene que salir en esta. Tiene que salir en esta. Vamos, Occidente. La mejor entrada para miembros. Dale, tiene que salir en esta. Ay, no sé si Raúl está tampoco, ¿no? Está Raúl Samayoa. Está Raúl. <laughs> Mi camiseta. No lo he visto, tampoco comentar. Hernán, Hernán está Ojo, Hernán Muchachos, Hernán estaba ¿Hern... Acá lo acabo de ver, está Hernán acá Sí está Hernán, muchachos, yo creo que sí sale, ¿ah? ¿eh? Yo creo, no, no hay que ser malos, Ha ¿eh? Salió sorteado, salió sorteado, muchachos Sí estaba, hay que ser justos, estaba Sí, por aquí, estaba Estaba Creo que hay que ser justos, muchachos. Hernán está, o sea, lo ha matado 30 segunditos. 30 segunditos, pero Hernán. Y creo que Raúl Samoyo no está. Raúl, Raúl no está, no, 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 no lo he visto. Ya fui. <laughs> ya apareció. Muchachos, yo creo que sí se ganó su, sí, se ganó su entrada, LA. Tampoco hay que ser malos y matarlo por 30 segundos, que no ha estado. Hernán. Pero no estén. A ah, pucha, pero no estoy en Arequipa, no. Pero no estoy en Arequipa, dice Hernán. Bueno, Hernán. Eh, si no estás en Arequipa no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido que te ganes la, la entrada. Te, la verdad que sí, si, si estabas, este, tranquilamente te la iba a dar. Porque eh, ganaste con todas las de la ley y por 30 segundos no te iba a matar en el sorteo. Pero si no estás en Arequipa no tiene mucho sentido, Hernán. Para, para Porque la idea es que vayas. ¿no? La, la, la idea es que estés. La idea es que estés en Arequipa y que puedas ir, Hernán. Así que la volvemos a sortear, ¿te parece? ¿Te volve la volvemos a sortear. O, o deseas la entrada. Si Hernán desea la entrada y se la puede dar algún familiar, qué sé yo, bueno. Eh, pero normalmente cuando yo doy las entradas las doy con nombre y apellido. Así que F. Yo creo que F, Hernán. Yo creo que F. Creo que, las, creo que, seguimos, creo que seguimos sorteando. Creo que seguimos sorteando. Nonel Renzo, estás en la lista, tranqui. Estás en la lista. Está actualizada. Está actualizada. <coughs> La idea es que estés. La, la idea es que estés en Arequipa. Sí, este, Hernán. La idea es que estés. <laughs> Hernán Díaz Orihuel. <laughs> eh, no responde, Hernán. Uh, no. Eh, o no. O la desea. A ver, Hernán, confírmame, por favor, si la deseas o no. Eh, Hernán, porfa, favor, confírmame al toque en el chat si, si deseas tu entrada o no. Si no, para seguir, seguir sorteando. Porque. Hay, 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 todavía hay miembros peste presentes. Hasta que no toque la familia no paramos. <laughs> bueno, Raúl tampoco está porque no responde claramente. Raúl, Raúl sí no está. Raúl sí no está. Eh, la sorteamos. Este, habla, Hernán. Al toque. Por favor, por favor. Si no estás en Arequipa, no tiene mucho sentido. ¿Dijo para su hijo? ¿En dónde? Eh, Hernán, 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 Hernán. Dale, Hernán, a ver, voy a chequear los mensajes, este. Eh, eh, eh. Quiero para mi hijo. Ah, bueno, ah, bueno, este, ah, bueno, Hernán. Si se la puede dar a su hijo, bueno, muchachos. Eh... Vale, vale, vale. No, no, no. Hernán se lo ganó. Si no puede ir él y puede ir su hijo. Hernán, confirma. Sí, entonces para, para. Hernán, dale. Entonces, no, acá está el mensaje. Quiero para mi hijo, está bien. Este. Hernán, entonces este, te llevas la entrada, te llevas la entrada. Sí, dice, ya, listo, Hernán, listo, que, cerrado, 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 cerrado. Hernán era, se ganó, es que gente, no puedo matarlo por 30 segundos, o sea, está, está presente acá en el stream, hasta, hasta, hasta estas horas, en el sorteo. Hernán, te acabas de ganar la entrada para Occidente, necesito que te comuniques conmigo a mis redes, eh, a mi Instagram. Eh, no me parece injusto, gente, la verdad. ¿eh? Porque se lo ganó, se lo ganó. No voy a matarlo por 30 segundos. Que no. Respondió en el chat. Respondió en el chat. Acababa de salir eh, sorteado. Bueno, pero no estaba Raúl. Menos mal, hubiese sido sí un problema. este Pero no, es lo, con justa medida. A cualquiera le hubiese pasado lo mismo. Y a los 30 segundos me respondían gente. Este. Igual les hubiese dado la, la, la entrada. Eh, me parece justo que Hernán, que quiere darle la entrada a su hijo, eh, se lleve su entrada. Sí, se lleve su entrada. Así que Hernán quiero para mi hijo está bien está perfecto Hernán entonces por favor tienes mis yo soy su hijo <laughs> papá eh... yo yo como digo que todo legal está bien está perfecto entonces Hernán por favor eh, muy importante necesito que te comuniques conmigo voy a dejarlo de una vez si es que no se pueden comunicar conmigo vía vía Instagram voy a dejar acá el Facebook sí esto es, esto es muy importante porque yo no tengo forma de comunicarme con ustedes. En ese sentido, necesito que se comuniquen conmigo a mis redes. Ya sea vía Instagram o ya sea vía este, eh, por, por por Facebook. Sí, acá les voy a dejar para los, tanto para Hernán como para Derek. Acá está. Eh, mi link del, del Facebook. Así que ahí me pueden mandar un mensaje. Eh, y tranquilamente desde ahí me, se pueden comunicar conmigo, ¿sí, Hernán? Es muy importante que te comuniques, ¿sí? Ya salió Occidente, ya salió Oriente, muchachos, ¿sí? Todo legal. Acá ni Phantom banca también. Acá ni Phantom banca. Ah, quiero ver esto. Profile. Este, este, este link anda, ¿verdad? A ver. Ah, sí, sí anda. Está bien. Perfecto. Ahora. Esto sí va a ser nuevo en el canal, muchachos. Eh... Wow, le escribo, ojo gente, le escribo desde, la... desde Mumbai, India. Gracias, JD, va a estar feliz mi hijo. No, de nada, de nada, Hernán, te lo ganaste en toda, en toda justa medida. Los dos... Los dos mods también bancan la decisión. Y qué, qué bestia, desde Mumbai, India. Qué... qué chévere que podamos hacer esto, gente. Qué bestia, está al otro lado del mundo y le va a poder entregar una, una entrada a su hijo porque se la ganó en un sorteo. Increíble, increíble, perfecto Hernán Perfecto, perfecto, por favor te pido que estés Despierto un toque más, un toque más Me puedas hablar a las redes y poder concretar La entrada, la, la entrega de, de la entrada Para tu hijo, ¿sí? <laughs> Su hijo está en Arequipa, ¿verdad? <laughs> supongo que sí, pues supongo que sí Supongo que sí <laughs> Ya, ahora sí Este, esto sí va a estar un poco Complicado, pero espero que salga la gente Que está ahorita en el chat, vean <laughs> Es una app en donde toda la gente del chat va a estar presente y va a salir uno del chat, ¿sí? Va a salir uno del chat. Vamos a intentar abrir por acá. Miren, ¿es esta? Es este, una aplicación vía web. Ponemos acá sorteo en YouTube. Yo escribo la URL del, del en vivo y va a salir el chat de todos ustedes acá. <coughs> ¿Qué dice la gente? Que envíe foto. <laughs> no, igual que bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Este que Hernán pueda, pueda regalarle una entrada a su hijo. Que Hernán pueda regalarle una entrada a su hijo. Qué qué, qué grande. Ahora sí, ahora sí. Este Ojo, ojo. Este acá quiero dice acá Dani Fantonzado 30 de marzo del 2024 hora en la India. O sea, son 10 de la mañana. Ah, tranqui, está totalmente despierto, está totalmente eh, en pleno día. Futurista, JD, ¿no? Dice futurista. Ya, bueno, ahora sí. Lo que quiero comentarles acá: lo, los que están a la gente ahora en el chat y los que no son miembros, acá va a ser muy importante esto. La gente que es miembro no va a participar de ese sorteo. ¿Sí? La gente que es miembro no va a participar de este sorteo. Este, en ese sentido, si alguno sale elegido miembro acá para el sorteo, no, porque la idea es que sea para la gente que no es miembro, ¿no? Y, y la idea es que la gente. Que no se quede sin nada al final, ¿sí? La gente que no es miembro no entra a este sorteo, gente. Me parece justo, porque es para la gente que no está en el chat. Es para la gente que, que, que no, está, no está en miembros. Para miembros es Occidente y Oriente. Y las dos que voy a sortear ahora son para, para la gente que no es miembro, ¿sí? Que no es miembro. ¿Sí? Que no es miembro. Me parece justo, porque... Claro, es para... <laughs> Es para los pobres. <laughs> ¿Cómo es para los pobres? O, o no sé, o, o, o que salga la gente miembro. ¿no? Es que es complicada esta decisión. O entran todos. O entran todos. Y me parece que también es justa la, el reclamo de los, de los miembros. O entran todos. Bueno, vamos a ver. Si sale, sale. ¿Saben qué gente? Este es más democrático. Si están, están. Listo, se terminó. Si están, están. Están los que están, porque ustedes están, es cierto. La gente en miembro paga, es cierto. Y, y, pero está acá, está presente. Creo que tienen razón. Entran los que entran. Entran los que entran. No, quédense, no entren con otra cuenta. Si sale sorteado un miembro, sale sorteado un miembro y es la suerte. Todos, listo, todos. Sí, muchachos, creo que tienen razón. Ah, yo le hago caso a la gente del chat y tiene razón. Entran todos. Voy a entrar a mi en vivo, voy a copiar en la URL. Entran todos, muchachos. Sale el que sale. Tiene que estar presente y tiene que estar en Arequipa. Dos entradas a sur, vamos a sortear ahora. Vamos a copiar el link. Ya que estamos. Yo pido la renuncia de JD. Por favor que funcione. Somos 182 personas, ojo. Ah, el bloqueador de anuncios, espérense un toque Ya lo había, ya lo había pausado en este sitio Reload, continue Acá están, bueno, importante Comenten en el chat, rápido Rápido y principal, pongan Hola, ¿qué tal? Quiero ganar mi entrada Yo, 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 ya pongan yo, pongan yo Pongan yo, pongan yo. Ajá, 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 muy bien Muy bien, yo, yo, yo Entre 177 personas Solamente los que comentan en el chat Van a participar, ¿sí? Habrá sorteo para mods, ¿no? Sí. <laughs> Se acaba ni Phantom. Eh, comenten yo, comenten yo, comenten yo al toque. Comenten yo, comenten yo. Que pongamos JD en el chat para participar. Dale, dale, muchachos. Tienen que. Yo, yo, yo. Va, va, va. Para, para sortear rápido. La gente que está. que comenta. Va a ser la gente. Va, 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 va a salir. O, o, pi pipipi pi, como. ¿Por qué sigue saliendo como? <coughs> ya. Cuando yo le dé a continuar. Se va a poner interesante. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Está saliendo todos están saliendo todos. Están saliendo todos, ¿verdad? Está a 182. Vamos, vamos, vamos. Está. Uh -huh. Ahora sí, por fin sale el yo. Se actualizó. 3, 2, 1. Yo no, dicen por acá. Continuar. Ah, no, perdón, recién los ganadores. No, sí, está bien. Un ganador. Un ganador del chat. <coughs> wow, va, vamos a ver, vamos a ver quién sale. Vamos, vamos, vamos. Esto es totalmente Esto sí es totalmente random. Va, 3, 2, 1. Acá está. Ah, no, acá tiene su timer. Bien, 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 bien. Esta sorteos está muy completa. Vamos a ver quién sale. Dos, uno. Alex MM. Alex está... Bueno, obviamente está porque está en el chat. Alex, 18, segun 18 segundos. Un minuto, perdón. Un minuto, Alex. Alex, ¿estás? Alex. Parece que Alex MM es, este, es miembro, ¿ah? ¿eh? Ganador. Alex, comenta, por favor. Saliste ganador de una entrada Azur. Alex, Alex, ¿estás? Tienes que estar porque has comentado yo. Dale, Alex. Bo, todo el mundo está escribiendo yo, pero muchachos, ya está. Ya salió el primer ganador. Ya salió el primer ganador. No mi dinero. Alex, por favor, escribe en el chat. Alex MM. 10 segundos, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, Alex, acá estás. Sí, perfecto, Alex está presente. Acá está, te encontré. No está, dicen la gente, más mala la gente, la gente quiere. <laughs> Alex MM está. Vean, por supuesto, queda confirmado que comentó yo, sí, que quede constancia, porque de ahí tiran que es un día Sorihuela, y no, ahí está, yo dice yo, sí. Alex MM. Alex, te has ganado tu entrada sur. Te has ganado tu entrada sur, te has ganado tu entrada sur. Eh, qué rico sorteo. <laughs> eh, Alex, este. Hola, estoy. Sí, Alex, qué bueno, sí, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Alex, ya sabes. Eh, tienes mi Instagram, también pasé mi. También pasé mi. mi link de. de Facebook. Eh, si no lo vuelvo a pasar. Termino los dos sorteos de Sur, si no puedes hablarme al Instagram, Alex me hablas al, al Facebook. Importante que ustedes me hablen porque si no yo no tengo forma de comunicarme con ustedes. ¿sí? Entonces, este, por favor, por favor, eh, te comunicas conmigo para poder hoy día entregarte tu, tu entrada y que puedas ir el partido para el día de mañana. Alex Díaz Orihuela, ¿no? <laughs> wow, gracias, dice. Está bien, Alex, te lo ganaste. Y era justo, muchachos, era justo. Entraban todos, entraban todos, entraban todos al sorteo. Entraban todos al sorteo. Y, y me parece, ojo, que mientras más... Que mientras más este, comentas, más chances hay, porque eh, aumentó mucho la, la participación por la cantidad de comentarios. ¿sí? Así que vamos a volver a realizarlo. Alex se ganó la primera sur. No me quiero olvidar. ¿sí? Derek fue Oriente, Hernán fue Occidente, Alex, una sur, ¿ya? Bien, 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 bien. Importante eso, importante eso. Vuelvo, 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 guardar y compartir, ¿no? Vuelvo. Eh, aplicaciones. YouTube. Vamos a buscar nuevamente. <laughs> nuevamente mi. Um, vamos con la segunda entrada. Segunda y última entrada, muchachos. Segunda y última entrada. Mi canal. Mi en vivo. Bien, Alex. Felicitaciones por tu entrada. Felicitaciones por tu entrada. Eh, bien ganada. Bien ganada. Saliste sorteado entre un montón. Entre un montón. Y está perfecto. Está perfecto. Cargar comentarios vamos otra vez está lo del adblocker pause on the site reload y el pueblo el pueblo está acá muchachos el pueblo está acá el pueblo está acá ya cargué ya cargué actualizado Ha ¿ah? actualizado ahora sí necesito ahora sí actualizado ahora sí necesito que sigan sigan comentando sigan comentando vamos xd yo 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 full spam full spam toda regla <laughs> interesante <laughs> ya, va, segunda segunda entrada. Dale, tienen que comentar. Comenten, 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 comenten. Yo, 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 yo. Fe, fe, mucha fe, mucha fe. Esto es sur, recuerden que esta, estas dos son a sur. Alex se acaba de ganar su entrada a sur. Vamos, continuar. Un solo ganador, un solo ganador, un solo ganador. Confirmar. Sí, acá están todos. Yo, 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 dale, dice, ya va. Actualizado y recontraactualizado. Recontractualizado, vamos. ¿Sí? se va a la segunda entrada. No la quiero hacer larga. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tienes que estar presente y tienes que estar en Arequipa, recuerda. 1. Esta vez, Kim Jerim. ¿Y? ¿Eh? ¿Eh? Kim Jerim. Que quede constancia, muchachos, para que no crean. ¿Eh? ¿Eh? Tiene que responder. A ver, ahora hasta buscar. Hasta buscar. Wow, ahora sí el, el chat está, pero volando. Necesito que respondas, Kim Jerim. Que estés presente 433. ¿Qué? <laughs> Kim Jerim, porfa. Hola, dice. Uy, sí está, muchachos, está. Hola, dice Kim Jerim. Eh, Kim, te acabas de ganar una entrada sur. Te acaba... Estás en Arequipa. E -e eres mayor de edad. Lo principal, eres mayor, es fake. No, pero está, acaba de decir hola. No éramos todos hombres. K-pop, ganó el K-pop, muchachos. Así, así es la vida, ganó el K-pop. Está en la China. Eh, Kim, por favor, confirma, confirma que que estás presente, o está bueno, que está presente, está presente, pero que estás en Arequipa, te acabas de ganar una entrada, una entrada sur, eh, por favor confírmame sí, aquí estoy, dice sí. Ma eres mayor de edad, ¿verdad? Mayor de edad porque si no cómo entras al estadio ahí medio medio, medio que preocupa, pero todo legal, todo bien. Te ganaste una entrada sur, sí está, muchacho, sí está, sí está. Es la flaca de Darrico. <laughs> Confírmame por favor, confírmame por favor, este Kim, Kim Jerim, no sé si pero no sé si será un bot, no. Estoy en Arequipa dice, está sí, está en Arequipa. Entonces va puede ir al estadio, puede, o sea, normal, te ganaste tu entrada. No, porque digo, como no tiene nombre propio, tiene hay que hay que asegurarnos, ¿no? de que sea una persona que pueda asistir al estadio. Esto todo, todo legal. Está en Arequipa, dice, sí eh, Más de 18, Kim, por favor, responde Esa es parte importante porque Menores de, de edad no se puede No se puede ingresar al estadio sin, sin O no sé, bueno Kim, por favor Lo bueno es que está presente, lo bueno es que está en Arequipa Cumple, cumple Yo soy su ex, dámela a mí <laughs> Kim, necesito que respondas Necesito que respondas porque te acabas de ganar una entrada sur te acabas de ganar una entrada sur. Dale, por favor. Te acabas de ganar una entrada sur. ¡Soy hombre! Ya, está bien, está bien. Está perfecto, está perfecto. Está... Sí, soy mayor. Listo, perfecto. Está bien. Está bien, está, cada uno es libre de ponerse el nombre que desee, muchacho. Sí, también dice que es mayor de edad. Está perfecto, está perfecto. Un menor de edad puede ir solo, pero prefiero dársela a gente de mayor de edad. Prefiero dársela a gente de mayor de edad. Sí, está bien. Dice que está en Arequipa, es, este, es mayor de edad. Eh, bien, Kim, felicitaciones, felicitaciones, muy divertido. Me dio mucha risa el comentario. Soy hombre. Este comentario fue genial. Apuesto que... y Luis la leyó perfecta. Apuesto que es hombre. Está perfecto, está perfecto. Kim, por favor. Este, voy a volver a pa pasar eh, mi, mi Facebook. Si es que no me puedes a hablar a través del, del Instagram. Este Las risas nunca faltan, muchachos. Si no es lo de la encuesta, si no es lo de esto es. es... Es, es genial de verdad. Es, es muy divertido. Lo bueno, lo bueno es que ganó su entrada, lo bueno es que todo fue legal. Todos se llevaron su entrada. Voy a pasar nuevamente mi 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 Facebook en el chat, muchachos, para que por favor, si no pueden este hablarme por Instagram, Kim Kim, por favor, este me tienes que hablar al Instagram o al Facebook que te estoy compartiendo el link para yo poder generar tu entrada y poder mandártela ¿sí? Muy importante a todos los ganadores ¿sí? A Derek, a Hernán y también a Alex, ¿no? AlexMM que por favor me hablen al, al Instagram y o al, o al Facebook para poder que me den sus datos, poder generar su entrada y poder entregárselas y poder entregárselas estuvo genial la verdad, estuvo muy divertido <laughs> estuvo muy muy divertido Kim, por favor Espero tu mensaje, sí. Espero tu mensaje. Eh, bueno muchachos, se acabó otra, otra ronda de, de sorteo. Fueron cuatro entradas, cuatro entradas, cuatro entradas. Este Hernán, y, y es una cosa impresionante. Esta historia es muy linda. Hernán Hernández de Mumbai, desde la India, le va a entregar una entrada a su hijo para que pueda asistir al estadio. Eh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. <laughs> qué bueno. <laughs> Felicitaciones a los... Eh, qué bueno, qué lindo comentario, por fin. <laughs> Felicitaciones a los ganadores. Mañana les estoy apoyando a Melgar. Cuatro entradas desde el canal. Se entregan cuatro entradas para que puedan disfrutar del clásico del sur. <laughs> Dice, mano, Kim, que te pase una forma que compré, que sea aquí. Me parece que ya me habló al, al, al Facebook. Así que creo que todo bien, va a estar bien, va a estar bien. Toca dormir, sí, toca dormir. Ojalá, sí, bueno... Eh, eh, felicitaciones nuevamente como bien, decía, como bien decía Wilder a los ganadores eh, Yo también voy a asegurar que todo, sea, todo esté en regla, no te preocupes ⁇ igo eh, Gracias por participar, gracias por participar Acá cerramos, acá cerramos el, el, el día de sorteos, acá cerramos el en vivo No falta, ha sido uno de los envíos más divertidos porque hubo fails, hubo de todo eh, Bastante, bastante divertido, bastante, bastante divertido Qué bueno, qué bueno, gente. Gracias, Iñigo, también por estar hasta el final. Gracias, amigo, por, por a a ayudar. Ayudar bastante. Ayudas bastante. Eres de mucha ayuda. Básicamente la mano derecha junto con y Phantom. Eh, el jeque también es de mucha ayuda. Agradecerle al jeque que también, también puso, puso eh, de, la suya también para, para estas entradas. Se, se dijo que él iba a apoyar y apoyó. Muchas gracias al jeque. Se lo agradezco. No sé si lo verá después, pero genial, genial. Eh, post partido el día de mañana podemos estar haciendo otra, otra sección de preguntas de amor con, J con JD. sí sí mm. <coughs> Ahí para mandar las sugerencias a toda, a toda, toda la gente. Mañana aprenderás, JD. Sí, mañana aprendo 10 de la noche. 10 de la noche. La gente tiró. La gente tiró que quería, la, a la, tiró ese horario a las 10 de la noche, terminaba el partido de la U, así que a las 10 arrancamos el, el post partido. del Cinciano Melgar para hablar de todo lo que nos deje el, el clásico, ya con la tabla también, porque va a jugar la U, va a jugar, va a jugar Melgar, ya con la tabla actualizada. Así que gracias de verdad, gracias de verdad. <coughs> Aún me duele la mica, sí, 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 sí. Eh, ese día ya sabía que... Yo sabía que ese día ibas a ganar. Algo me decía. Tengo el presentimiento de que Inigo se va a ganar una camiseta. Y saliste, pero pucha, ya pues. va Pero vas a ganar, vas a ganar. Tranqui, tranqui. ¿Habrá previa? No. No, Anthony, la previa fue hoy. La previa fue hoy para hablar del partido porque mañana voy al estadio. Entonces, no, no puedo. Los partidos de local yo asisto al estadio y no puedo hacer previa horas antes. Así que así que eh, no, no va a haber previa, pero sí va a haber post, va a haber post, así que nada, mañana llegan los noventa mil buses de Cinciano, así gente, mañana llegan los noventa mil buses de Cinciano, nos vemos chat, chao Jairo versus Chicho, la venganza, va a estar interesante ese partido ¿no? porque Chicho Salas, Chicho Salas le puede dar le puede amargar la noche en la U, ojo ojo, verdad, lleven papel picado mañana, mañana el club va a estar aceptando papel picado en, la, en las horas de la mañana lo, lo mencioné en el video de verdad, me olvidé de mencionarlo, gracias Wilder por, por comentarlo te lo agradezco bastante, mañana pueden llevar papel picado a la sede del club en Consuelo lleven su papel picado para que la fiesta sea mucho más grande, mucho, mucho mucho más grande eh, saco un mejores momentos de, de tu directo. Sí, no, sí, no Luis. Este... <laughs> Muy divertido todo lo que ha pasado hoy. El fútbol da revanchas, correcto. El fútbol da revanchas, Íñigo. Dice Ryan: Dice todo arreglado. Está caliente, Ryan. Porque está que spamea todo arreglado. Está recontra caliente porque no ha ganado. Algún día ganarás, Ryan. No te preocupes, tú tranquilo. Algún día vas a ganar. Yo te aseguro que sí, te aseguro que sí. Manden fotos todos los que han ganado, pues yo también les voy a pedir que manden fotos del estadio, así lo compartimos en, en otro directo. Gracias de verdad, cerramos ahora, cerramos ahora. Eh, los quiero a todos, los quiero a todos, de verdad. Un saludo fuerte a cada uno de ustedes por bancarse hasta tarde, hasta el, hasta el sorteo. Eh, así que gracias, gracias de verdad, nos vemos. Mañana los que van al estadio disfruten, los que ven el partido también es desde donde les toque. Y ojalá gane Melgar. Lo mejor para Melgar. Lo mejor para el equipo, lo mejor para Marco Valencia, para todo el plantel. Un saludo para todo el plantel que debe estar concentrando en este momento. Así que nada. Chau, chau. Y gracias. Gracias, gracias. De verdad. Chau. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Que descansen. Tengan una linda noche. Descansen.